Surja, arrancamos nuevo programa. Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos con muchísimas ganas. Es que hoy es especial, es súper especial este viernes. ¿Por qué? Pues porque como estáis viendo, estamos en riguroso directo. Así que nos vais a poder seguir en nuestro canal, pero también, como veréis, estamos aquí compartiendo, haciendo esta conexión con Radio Almohager. Así que si también queréis podéis seguirnos a través de su radio. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues os metéis en Google, Radio Almohager, descargáis la aplicación y también nos podéis seguir a través de de esta aplicación. Así es. Y también, bueno, recordaros que nosotras seguimos publicando los programas como cada miércoles. Así que si todavía, bueno, nos da tiempo ver el programa de hoy, lo podréis ver el miércoles siguiente y el siguiente y el siguiente, porque siempre se toma un té los miércoles. Siempre. Vale. Sí. Y preparar el té, por supuesto, porque hoy viene, viene muy interesante, porque sí. estaréis eh, preguntándoos, bueno, ¿vais a estar solas, no? Tal, no sé qué. No, os vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Jota, nada más y nada menos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jota? Bienvenido. Un placer, chicas. El placer es nuestro. Vienes de Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido el viaje? Bueno, ahí. Ahí, ahí. Con el culo apretado, pero bien. Bueno, pero has llegado. Oye, ¿te ¿has tomado ya el no. té? Sí, está muy bueno. Está bueno. Os lo recomiendo, chicos. Diréis quién es Jota, ¿no? Oye, J, eh, para la gente que no te conozca, que yo creo que será muy poca, porque la verdad que yo pienso que estás haciendo bastante ruido en tu podcast, así que hay que mencionar que tú tienes un podcast que se llama Red Pill. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues tengo un programa en el cual confronto ideas acerca de las dinámicas de pareja, feminismo, machismo en el mercado de citas en el mundo moderno. Resumido. Ese es, ese es mi podcast básicamente resumido, sí. Estáis dando fuerte, no, dando mucho que hablar por lo que he podido ver. Sí, estoy atendiendo una necesidad del mundo occidental. La necesidad. Digamos. Es una necesidad. Sí, muchos hombres creo que se están silenciados por tanto. Una necesidad del hombre. Yo creo que es un bien social en general, pero si lo queréis ver como únicamente del hombre, os lo puedo llegar a comprar. No, es lo que tú acabas de decir, que tú estás eh, sí, tapando un poco la necesidad, ¿no? Eh, estoy cubriendo una necesidad, sí. Eh, o eso así lo siento yo, al menos. Luego vale. mi autopercepción puede estar equivocada. ¿no? Sí. ¿De dónde eres, Jota? Yo soy venezolano, pero me he criado aquí en Madrid. Soy hispano-venezolano, realmente. Vale. Tengo dos tengo dos patrias. Es que no tienen nada de acento, no, no, cero. Nada. Nah. Españolizado, ¿eh? Como decías. Oye, Jota, ¿y cómo siendo empresario decides crear un podcast para hablar del feminismo y de los hombres? Pues básicamente porque siento que en el mundo moderno, muchas situaciones y experiencias personales y de personas cercanas a mí, eh, este tipo de contenido es necesario para darles a los hombres herramientas a la hora de desarrollarse en el mercado de citas. Entonces, me parece que estoy aportándoles una información que es muy valiosa a la hora de tener mejores resultados. Y no solo a los hombres, voy a de decir aquí también que también a las mujeres. Siento que las mujeres que me escuchen y entiendan, y sobre todo cuanto más corta edad empiecen a escuchar, pues más van a, entender, más van a entender cómo funciona la psicología masculina a la hora de buscar pareja. Vale. Vale, vale, oye, nos estás dejando un poco. No sé, o sea, ¿Solamente, que es... Es, solamente es para el mercado de citas, te quiero decir, que para los que ya tienen pareja, matrimonio. No, para los que ya tienen pareja, también, él también. hace que rompan esa pareja, ¿no? A ver, Yasmina, no. <laughs> Ayudas a ver no, qué haces. para nada, simplemente creo que una persona que está casada eh, también le puede venir muy bien la información que se da en la Red Pill a la hora de, eh, digamos, valorar qué es lo que puede estar fallando en la polaridad vale. masculina y femenina. Vale. ¿Sabes qué me pasa? Que hay veces que en tu tono noto como cierto resentimiento hacia las mujeres. ¿Te ha pasado alguna vez algo que se te haya quedado ahí y, y por eso hablas a veces en ese tono? No, en absoluto. Simplemente soy una persona que tiene una comunicación muy frontal y muy directa y a lo mejor la gente puede interpretar que tengo algún tipo de resentimiento, pero una persona que tuviese resentimiento hacia las mujeres no diría que jamás se va a sentir realizado como hombre sin tener una buena esposa al lado. ¿Una buena esposa qué significa para ti? Una buena esposa qué significa para mí? Pues una mujer que no contemple el divorcio como una vía de escape ante cualquier tipo de problema mínimo que tengamos. ¿Qué es un problema mínimo? Pues cualquier tipo de malentendido en la comunicación, cualquier tipo de malentendido en cualquier tipo de ámbito. Hoy en día el divorcio es la primera opción a la hora de solucionar los Problemas en pareja. Bueno, yo no diría que están así, ¿eh? Porque normalmente la gente se sí aboga un poco. Es verdad que lo que tú lo que tú estás tratando de decir, en este mundo occidental en el que vivimos, no. Muchas veces la inmediatez, las redes sociales, el tener tantas opciones, hace que a lo mejor, pues, dice, pues, no tienes tanta paciencia, ¿no? De alguna manera. Pero yo no diría que es tan fácil. Bueno, las ¿no? está... eh, eh, quiero decir, una cosa es romper una relación porque discutes y otra cosa es romper una relación porque te ponen los cuernos. Totalmente, eh, no, voy, no van por ahí los tiros. Yo básicamente, aunque tu mensaje es muy bonito, realmente las estadísticas no están de acuerdo con lo que has dicho. Uy, que te gusta a ti una estadística, me, ¿eh? me alucina porque realmente las estadísticas son un reflejo de lo que realmente ocurre y realmente el porcentaje de divorcio en todo el mundo occidental y en España concretamente está por los por las nubes. Marruecos más, ¿eh? Sí, está ocurriendo sí, en Marruecos. Sí, 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 es un ah, país bueno. musulmán, ¿eh? Yo eso no lo sabía, fíjate. Sí, sí, Yo es sí. que sí. no me centro en otras culturas ni en otros países, me, me centro más en la cultura occidental, que bueno. es la. De Venezuela. Entonces con... ahí me vas a pillar. En Venezuela controlas un poco tu país de origen. No. Vale. Controlo, bueno, bueno es que también básicamente el mundo occidental se considera cualquier tipo de país que tenga unas sí. normas basadas en el Estado de Derecho romano, entonces se puede considerar que Latinoamérica también tiene una una sociedad basada en ese derecho, así que también se podría considerar Occidente, pero si nos referimos a Occidente por Europa y a Estados Unidos es donde realmente están los divorcios a, a la orden del día. Y vale. siento que es culpa de los hombres, siento que es culpa de las mujeres, siento que los hombres tenemos muchísimo que mejorar. De hecho, en mi programa, aunque no lo creáis, soy más duro con los hombres que con las mujeres. Y nada, básicamente a mí me gusta hacer pensar acerca de lo que realmente importa y el núcleo más importante de la sociedad es la familia, y sinceramente siento que está bajo ataque bajo todos los frentes posibles. ¿Y esos frentes son el feminismo? El feminismo creo que es una gran sayop que ha llegado y ha afectado directamente al matrimonio, sí. Y aprovechando esta pregunta, ¿tú qué crees que es el feminismo? Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo sé. ¿Qué es? Explícanoslo. El feminismo es que depende de cómo. El feminismo es un abanico muy amplio y cada persona tiene una percepción del feminismo muy propia. Entonces, si nos centramos en el feminismo de primera ola, pues era una lucha que voy a reconocer aquí que fue necesaria. Me parece que la mujer tiene que tener derecho al voto, me parece que la mujer, pero única y exclusivamente la igualdad, si va enfocada hacia los derechos, es una igualdad justa. La cuestión es que ya el feminismo no se centra en la igualdad de derechos, el feminismo se centra en la igualdad de resultados. Entonces lo que no podéis conseguir por vuestros propios medios lo pretendéis conseguir a través de cuotas y a través de privilegios. Entonces ya no va de igualdad, va de privilegios. Y en este país, por ejemplo, tenemos 497 leyes y si mal no recuerdo que favorecen exclusivamente a la mujer. Si el feminismo buscase la igualdad, quitaríamos el, el tipo activo de cualquier ley que solo fueran las mujeres. Eso no vale. es igualdad. ¿Para ti es mejor hablar entonces de equidad más que de igualdad? Totalmente. La igualdad no es viable porque vamos a partir de la base de que somos totalmente distintos. Entonces, ¿qué, qué, qué dirías tú entonces? Que claro, eh, que el feminismo ya no cabe en esta sociedad, te quiero decir, que como concepto y como movimiento tuvo su momentum, pero ahora ya no. Ahora mismo no tiene, en mi opinión, ningún tipo de cabida. Es verdad que hay algún tipo de actitud nociva. Que los hombres podríamos mirarnos y demás, pero eso no puede estar disfrazado bajo una lucha en la cual la mujer está oprimida. Cuando realmente hoy, si hay algún sexo que está oprimido por las leyes y por, la, por el Estado, es el hombre. ¿Ah, sí? Así no, eso es un hecho fáctico. ¿Por qué? Porque, como te he dicho previamente, hay 497 leyes en las cuales la mujer. Tiene privilegios por sobre el hombre. Vale, entonces partimos de la base de que, claro, es que eh, no se puede entender el presente sin mirar hacia atrás y esto pasa constantemente. Totalmente. ¿vale? Las, mujeres hemos, las mujeres hemos estado durante toda la historia dominadas de alguna manera y cada vez que una mujer ha intentado sacar la cabecita se la ha intentado, eh, pues, de no estar. Muchas incluso han pasado por la guillotina, ta, 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 ta. ta vale. Sí. Entonces, hago un símil con el tema, por ejemplo, de, de la esclavitud. ¿Vale? De los negros. Quiero decir, han vivido una historia que no hace falta ni que volvamos a mencionar y es como, por ejemplo, si ahora pensáramos que las políticas antirracistas no tienen cabida. ¿Por qué? Pues porque esto ya se luchó en su momento y ahora ya no hacen falta. Para mí, sinceramente, las políticas feministas buscan de alguna manera legitimar todos esos movimientos anteriores que no tienen absolutamente nada que ver con eh, el feminacismo o las cosas eh, extremistas, ¿no? Buscan de alguna manera, pues. Que las mujeres y que no haya ningún loco por ahí que suba algo poder o al gobierno y nos vuelva a hacer retroceder en el pasado. ¿Sabes vale. lo que te quiero decir? Entiendo perfectamente lo que me quieres decir, pero creo que partes de una premisa falsa. Ex Explicadnosla. Sí, te la voy a explicar. Básicamente mm. estás diciendo que solo la mujer ha estado oprimida a lo largo de la historia y, sinceramente, tú te pones a analizar el... la vida del hombre a lo largo de toda la historia. El hombre promedio, no el rey, no el duque de Alba, no los nobles. El hombre no tenía una vida nada fácil en ningún momento de la historia de la humanidad. Mientras la mujer no podía decidir qué hacer, el hombre no podía decidir si se iba a matar a la guerra. En la guerra civil, en la, en la Segunda y Primera Guerra Mundial, el 92% de las bajas fueron de hombres. Entonces yo te digo, ¿realmente la cultura ha oprimido a la mujer o realmente la cultura oprime a los que están abajo de la jerarquía socioeconómica? Bueno, teniendo en cuenta a los que están abajo, oprime más a la mujer. No. O ha oprimido, como que no, no Perdona, ha oprimido mucho más a la mujer. Si no, no hubiera, vamos a ver, por lógica, por lógica, si no, no hubiera habido movimiento feminista en el mundo. No, no es que de pronto un día las mujeres se la hace tiempo. Claro, Pero no, nos pregunta. hemos vuelto locas y hemos dicho, oiga, lo acabas de decir tú cuando has definido el feminismo, las, las mujeres no podíamos ni votar. Sí. Ojo, ma mayor opresión que esta, o incluso, perdón, o tener una cuenta bancaria. Estoy de acuerdo. Ahí... ¿No podíamos viajar sin el consentimiento de nuestros maridos? Totalmente. Ahí me parece que ha sido un gran avance. Pero vamos a poner... ¿Os puedo hacer yo una pregunta, chicas? ¿Esta es vuestra plataforma? Sí, dale, dale. Venga. A ti te ponen ahora mismo año Francia, 1900. Ok. Vale, naces en Francia. Sabiendo todo lo que va a ocurrir, Primera Guerra Mundial, que a efectos prácticos fue más dura que la segunda, ¿a ti te dan a escoger entre ser hombre o ser mujer sabiendo que si escoges el hombre seguramente vayas a morir en Verdún o en el Somme con los dedos congelados y cayéndosete vale tú cuál escogerías pues mira pa eh, es una muy buena pregunta porque además ahora mismo hay contextos de guerra prefiero ser el hombre sabes por qué porque ser mujer implicaba quedarte sola ser violada, asesinada y si incluso si no te llegaban a matar tenías que hacerte cargo de ese hijo que había, con el que habías eh, bueno pues que te habías quedado embarazada después de haber sido violada y bueno pues un despojo de la sociedad entonces prefiero en un contexto bélico ser el hombre que al fin y al cabo voy a la guerra y si me ha caído una bomba pues oye pues esto sí, sí estoy es luchando por mi país es bueno, muy fácil sí, 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 decirlo, una yo me tú me respondes y es tu respuesta, pero vamos, he hecho esta pregunta a muchas mujeres en mi programa y muchas mujeres dicho? se lo han planteado y dicen que prefieren ser mujer. Es que yo te iba a decir que ¿Tú yo sería sí. Vale, y lo entiendo. Entonces, partiendo de la base de que aquí ya tenemos dos opiniones distintas, uh -huh. la tuya es totalmente respetable al igual que la tuya, ¿por qué si, por ejemplo, os planteo la misma pregunta y os digo qué prefiere ser una persona africana en 1890 en Estados Unidos... O un blanco. Obviamente vas a escoger un blanco porque vas a tener un mejor claro. nivel de vida. Entonces ahí sí realmente se puede hablar de una opresión racial. Pero ella ha respondido, mujer, realmente esa opresión era tal. O realmente la cultura general, ¿vale? Por cómo eran las cosas en aquella época, tampoco me gusta caer en anacronismos que significa juzgar con la mentalidad del siglo XXI situaciones que ocurrieron hace claro. mucho tiempo. Y eso claro. es un gran fallo que tiene el feminismo. Porque vamos a hablar, claro, la mujer no... no Tenía acceso a los trabajos a lo largo de la historia porque los trabajos no eran de oficina, los trabajos no eran. Y ojo, muchas mujeres han trabajado a lo largo de la historia, muchas mujeres han prosperado desde abajo de la jerarquía socioeconómica, han llegado a subir muchísimo. Claro. Sí. Entonces, creo que aquí entra el intelecto, eh, tu capacidad de liderazgo, independientemente del sexo, para poder salir o no antaño. La cuestión es esa, Marian, que no creo que sea tan fácil ser un hombre a lo largo de la historia como lo pintan. Y aparte creo que el feminismo no, tiene un no, no. gran fallo, un segundo Marian, creo que el feminismo tiene un gran fallo que es coger al 1% de los hombres que realmente manejan todo el cotarro y extrapolarlo a todo el resto de hombres como si nosotros realmente tuviésemos en, en algún momento de la historia el más mínimo poder para decidir qué íbamos a hacer con nuestra vida, cuando la realidad es que teníamos nulo, al igual que tú. Pero ¿qué es la opresión? Claro, que el hombre, vamos a ver, tú no me puedes negar una obviedad de que a lo largo de la historia las mujeres han estado más oprimidas. No la niego, ¿eh? vale entonces entonces estamos bueno, de acuerdo, en esto. Estamos Marian, de acuerdo dicho, en esto María yo lo he dicho hemos estado más oprimidas que los hombres ahí es donde no estoy de acuerdo en acceso al trabajo Totalmente. quién ha tenido más facilidades para acceder a puestos de trabajo de directivos quién ha tenido más opciones a la hora de viajar de salir de el hombre, entrar, el hombre, el hombre. El hombre? Lo pues estamos hablando de esto no estamos hablando de florituras ni historias no estamos Pero Marian, hablando de esto yo también te estoy hablando de que os sea, he puesto en un contexto y habéis recapacitado y habéis dicho, seguramente habéis dicho, joder, es que estos tíos tampoco lo han tenido fácil a lo largo de la historia. Yo no estoy diciendo que justo en el mercado laboral has tocado un punto en el cual el hombre siempre ha tenido claro, la voz uh -huh. mandante. Y ojo, yo lo compro y me alegra un montón que tengáis la capacidad de decidir y de hacer lo que os dé la gana. Si es pero... que no tengo mucho más que decir al ¿Ah, no? respecto ah, de esto. Vale. Si queréis, sí, a mí no me no, importa, no, no. pero no, seguimos, quiero que entendáis porque nos estamos, sí. Sí. Nos estamos viendo eh, demasiado. Sí, las bases, no, queríamos hablar pues eso, que si conocías el feminismo y cuáles eran las bases. No, no soy un feminismo. experto del feminismo, me he leído a varias feministas y todas cambian. Lo que sí que puedo hacer un matiz muy importante es que el feminismo cambia radicalmente cuando empiezan la segunda y tercera ola. El de primera ola únicamente buscaba igualdad de derechos y ni siquiera se llamaba feminismo, se llamaba sufragismo. Vale. ¿Vale? que era el derecho al voto y el derecho a poder decidir y poder incorporarse al mercado laboral. Y en mi programa he dicho miles de veces que me ha parecido un avance, ¿Vale? que la mujer pueda decidir. Ahora bien, el feminismo de segunda y tercera ola está estrictamente ligado al marxismo. Y si te fijas, el discurso es el mismo. Lo que pasa es que cambian el discurso de el opresor es el burgués y el oprimido es el, pro, el, el proletariado y cambian ese burgués por el hombre, el proletariado por la mujer. Y lo mismo hacen con las razas. visto tocado antes el tema de racial y demás, pero eso es otro tema que si queréis me invitáis otro día. No, no, no. no sí. sí, sí. Porque vamos. Pero tú no crees entonces, vamos a ver, por lógica, la evolución del ser humano evoluciona, ¿no? Valga la redundancia, quiero decir, Ajá. no son las mismas necesidades que no. tienen las mujeres en el siglo XXI que las que tenían en el siglo XIX. Igual que la de los hombres, eh, ojo, pero estamos hablando del feminismo, que son políticas enfocadas a la mujer. Es lógico y cabe pensar que las necesidades a cubrir no son las mismas. Es decir, yo como mujer a día de hoy, ¿qué necesito? Necesito que el gobierno ponga, por ejemplo, políticas para que yo como mujer pueda trabajar y pueda ser madre. Lo que no puede ser es que a mí me hagan elegir entre ser madre y trabajar. No, perdón. A mí se me han dado dos dones, porque esto es así. Yo soy mujer. Yo decido que quiero ser madre, pero es que yo también necesito poner a disposición de la sociedad pues mi otro don que es el de la comunicación, por ejemplo. Quiero trabajar. Se me te da motiva. muy bien, ¿eh, Marian. se te da muy bien. Sí, bueno, respondiendo, respondiendo, a trabajar. respondiendo a la pregunta. Respondiendo a la pregunta, que no me parece, bajo ningún concepto, que el Estado deba intervenir en casi que ninguna transacción económica. Soy prácticamente un anarcocapitalista, soy antiestado, no me gusta que el Estado intervenga en absolutamente nada. Entonces, no comparto mucho tu visión, pero sí te diría que me parece fenomenal que podáis entrar al mundo laboral, me parece fenomenal que queráis hacer lo que queráis. El asunto es el siguiente, que generalmente las mujeres una vez son madres suelen priorizar su familia por encima de la carrera. Vale, eso lo hablaremos más adelante, J. A mí me gustaría preguntarte, tú dices que el feminismo es el causante del descenso de la natalidad. Es ¿Por qué no el causante solo, perdonan mm. pero quiero corregirlo, no es el causante solo, o sea, es decir, es una de las causas. Hay muchas más. Una de las causas, vale, vale, pues una de las causas del descenso de la natalidad. ¿Por qué relacionas un movimiento que busca defender los derechos de la mujer con esto? Porque el feminismo de tercera ola directamente ataca a la maternidad y le vende a la mujer, por ejemplo, voy a citar una frase de Simona de Beauvoir, una feminista muy conocida, que en la cual dice que la maternidad es el método de opresión del patriarcado hacia la mujer. Entonces, cuando este tipo de ideas se instauran en la mujer, la mujer inevitablemente piensa: Yo no puedo ser madre porque ser madre, lo que compre este discurso, obviamente, uh -huh. va a decir: Ser madre es estar al servicio del patriarcado. Y realmente, ser madre es estar al servicio de un bien mayor que es la sociedad. Estoy totalmente en desacuerdo, pero yo te pongo dos cuestiones con respecto a esto de la natalidad. Aquí hay dos cuestiones. Es feminismo el culpable o es el capitalismo? ¿Qué tendrá que ver con que las mujeres no podamos? Claro, el el sistema capitalista en el que tiene vivimos, que ver el capitalismo la producción, esto? perdona, producción, 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 que te, que te hace de alguna manera no parar, no, no tener esas eh, leyes de las que yo te hablaba antes para poder no eh, lidiar estas dos cuestiones de ser Madrid y trabajar no tiene nada que ver. El feminismo lucha para que las mujeres podamos de alguna manera conciliar diría que es el sistema capitalista occidental el sistema capitalista occidental el que no nos permite de alguna manera entrar en eso pero yo sigo sin entender tú dices que, que el descenso de la natalidad o sea el feminismo es una de las tantas causas pero yo sigo sin entender en, en, qué, en qué afecta eso realmente o sea que, a ver si me entiendes ¿qué hace que yo sea feminista? para que haya un descenso de la natalidad. O sea, ¿qué, pa o sea, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres feministas no, no tienen hijos? Para empezar, creo que las feministas de tercera ola, realmente, las voces que más mandan no les gustan ni los hombres, para empezar. Sí, ¿Vale? sí. pero no estaríamos hablando no más del racismo claro. entonces. Es que ese es, el ese es el feminismo imperativo, y aquí quiero hacer un pequeño matiz. La gente, vosotras tenéis vuestra manera de entender el feminismo, con la cual yo puedo tener varios puntos en común, y podemos sí. llegar a puntos de acuerdo. Yo cuando hablo de feminismo, yo hablo del lobby. Hablo de dónde está el dinero, hablo de fundaciones como Open Arms, hablo de gente que mueve y mete muchísimo dinero para que el feminismo radical que decís no es que ese es el radical el pues ese es ese es, el, ese es el feminismo imperativo y ese es el feminismo que está subvencionado. Entonces, cuando tú te pones a descubrir que quién es el que financia esos movimientos y te das cuenta que esa gente tiene un discurso de que el mundo está sobrepoblado, ahí te das cuenta que todas estas psyops, si te puedo hablar de más psyops, sabes que son operaciones psicológicas a gran escala, son como una cuña en el medio del corazón de occidente para que el hombre y la mujer no se entiendan. Entonces, uh -huh. por eso creo Entonces, ¿crees que este Creo que esto es un gran. Ha sido creado a propósito. Sí, y aparte te digo, que... desde sus inicios ha sido creado. Y ¿Sí? hay un gran financiador que se llama John D. Rockefeller. Y o si sea, no, no es conspiración, es. Esto está pero, demostrado que Rockefeller fue una persona que influyó directamente en el movimiento feminista y lo financió con todo su con todo el capital que pudo. Pero es que aquí podemos entrar en temas más conspiranoicos del tema del Covid, el tema de un montón de cosas que se quieren como cargar a, a, a la gente, ¿no? De, de eliminar a parte de la relación. Yo soy un porque es que a mí, encantan, me, a mí me encantan, las conspiraciones. Sí, sí, pero, yo tengo que decirlo, yo me, me lo creo todo. Pero claro, relacionar que el feminismo que, fe, que el feminismo que volvemos un poco al claro. origen, que es que nos tenemos que un poco basar, claro, no, no podemos estar hablando de diferentes feminismos. Exacto. Hay Uno. No. Hay uno y es no la base. porque yo sé. claro, yo es, sé que 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 dice, es que no estoy de acuerdo. De hecho, te voy a decir dice una que, cosa. Es que es un bufé libre, ¿no? O sea. Que bueno, lo, lo que no se puede libre. hablar, para mi entender, es del feminismo, que es un concepto general, a lo que luego determinados grupos de mujeres u hombres quieren hacer con ese concepto. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor yo, por ejemplo, mañana decido ser una ama de casa. ¿Qué pasa? Que yo no tengo derecho a ser feminista y a, incluso estando en mi casa, defenderme como mujer, que para mí son las políticas feministas. Te voy a decir una cosa. Si tú decís de ser ama de casa, el feminismo a ti te va a atacar. ¿Cómo que el feminismo? Porque, Porque no las propias feministas, ¿Cuándo? que no que el feminismo, si es que el feminismo nace desde el hogar, si es que el feminismo son lo que las mujeres hacemos dentro de casa. A tú estás muy metida en tu Autopercepción del feminismo. No. Yo hablo de lobbies, hablo de donde se mueven cantidades ingentes de dinero. Te puedo poner un montón de casos aquí en España donde se montan manifestaciones dependiendo de quién sea el perpetrador. Te, Tienes una cacho de manifestación por el beso de Rubiales en Madrid. ¿Vale? vale. Mientras, uh -huh. por ejemplo, violan a una niña de 12 años en un en una van, se la llevan, se la llevan a un descampado y la violan y ahí el feminismo se calla la boca. ¿Por qué? Porque no interesaba para sus discursos. Es decir, es simplemente una manera, es una contigo, manera ¿eh? de manipular a la masa. Y ojo, no digo que tú estés manipulada, tú tienes es tu que criterio. Que para mí eso no es feminismo. Es que exacto, y esta es la discusión que tengo en mi programa con todas las feministas que vienen, que me dicen, "No, es que yo no soy esa femin, yo eso no lo apoyo", pero es que vamos a hablar, claro, yo cuando parto de y hablo de feminismo hablo del lobby. No hablo de la autopercepción que tenga cada mujer que se identifique como feminista, es que no, no es lo mismo. No es la autopercepción, es el feminismo, lo que nació para defender los derechos de las mujeres. Irene no Montero es una autopercepción. Es... Irene Montero no. es feminista. Pues para mí es de, de ese grupo de personas claro, es que, sí. han Montero, extremo, que han llevado pero al pregunta, extremo el yo no feminismo. Sé. Entonces, A mí Irene ¿sí? Montero eso no, es no me gusta. Eso no es feminismo, Irene bueno, Montero. Será lo que ella quiera, pero yo no, Entonces, no lo, considero que es... Tú políticas acabas son... de decir que no es. No, que sí, pero considero que es de ese grupo de personas que han llevado al extremo. Determinadas políticas y, y ha hecho, de hecho, creo que mmm, ha hecho flaco favor al feminismo porque tú a día de hoy empiezas a hablar de los derechos de la mujer y ya te llaman feminazi porque a mí me han llamado feminazi. Yo del feminazi, o sea, es que ni siquiera sé lo que es este término yo es que discrepo, y no me gusta. Yo, yo es que discrepo un poco en el término este de feminismo porque sí que es verdad que cuando tú dices que es un bufé libre de cojo y lo dejo, realmente a mí, bueno, yo no pienso que sea así porque yo no me considero súper mega hiper feminista porque no lo soy. Pero sí que bueno, las cosas, un, un, un par de cosas básicas que dices, bueno, pues derechos que tenemos que tener como mujeres. Pero al mismo momento yo discrepo en el feminismo y en todas las feministas, igual que tú has dicho antes en el ejemplo de que liaron la que liaron con el caso Rubiales sin irnos más lejos, J, que están matando a mujeres, vale, a la otra parte del mundo y nadie se ha pronunciado. ¿Dónde están las feministas también para hablar de los derechos de la mujer? Entonces yo pregunto, feminismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Un buce libre, J. Sí, pero pues las Yasmina, mujeres. Gracias. No, pero es que, bueno, pero yo creo que ella también está de acuerdo. Porque las mujeres. No, no hombre, María, no. las mujeres. <laughs> no. Las mujeres que. Para mí, yo soy musulmana, soy musulmana. Pero ¿Y si soy feminista, soy feminista. Pero, pero no decir, tiene nada que ver el una feminismo cosa con la con otra. otra. Mí, para mí, el feminismo no es quito esto y dejo. Yo no he visto no. a ninguna feminista con la bandera de Palestina. Entonces, yo no sé qué hacer. Yo a por Bueno, pero a ver, casos aislados, sí. No, no. No. Yo no he visto marchas de feministas no. de bandera lila y vamos a por los derechos de la mujer. Yo eso no lo he visto. Y yo creo que implica un poco en el en el origen de, de dónde son esa gente, porque son de otro país, país y nos son, peleemos, y son de otra religión. No, pero yo discrepo un poco en eso. Entonces sí que es verdad que yo te podría dar un, la razón en ese sentido. No sé, su, ¿tú qué opinas? Pues yo opino básicamente que Mariam tiene eh, <laughs> un, un error... O sea, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo. Sí, tiene un error muy típico de muchas chicas feministas que vienen a mi programa y es hablar del feminismo desde su propia autopercepción. Yo cuando hablo, ¿vale?, del feminismo, y lo vuelvo a repetir porque es que es básicamente lo mismo, me refiero al mensaje imperativo que intentan colarnos. Y eso está totalmente subvencionado por grandes élites que lo que quieren es la destrucción de todos los valores occidentales. Y ya voy a ir un poquito más allá... Que han construido Occidente. como es entonces es un es un caballo de Troya para destruir la sociedad por dentro y así la veo y nadie me va a sacar de ahí has hablado del fallo que tenemos yo la que ya, ya, no. ya llevo el cartel de feminista junto con todas tus invitadas cuál es tu fallo <laughs> Mi fallo? Pues yo tengo varios fallos, pero sí mismo, no he, por ejemplo, hemos para empatar, ya sabes. Bueno, es que no sé si es un fallo, es que me a quiero vez. mucho. A... Oh, es no. que me quiero mucho ¿Quintes? a mí mismo, no. No me puedes <laughs> tirar a mí un dardo y no tirártelo pero a Pero escúchame, vamos a hacer una cosa, cuando tú veas un fallo mío me lo dices y yo humildemente venga, va, pues y venga. yo y yo y yo humildemente Seguimos. te diré y yo humildemente te diré si si estoy de acuerdo o no, ¿vale? Venga, Vamos seguimos, siguiente pregunta. Sí. Eh, siguiente pregunta. Sí. siguiente pregunta. ¿crees que el feminismo es solamente un movimiento político o es un pensamiento? Ya creo que esa pregunta está respondida previamente. Pues vuelves creo, a contestar. creo que es un asayo, una operación psicológica a gran escala para dividir al hombre y a y la, a la mujer. mujer. A día de hoy, a ¿qué día tienes de hoy? que decir? Bueno, a día de hoy es una hipocresía. Hipocres... Hoy eh, hoy día es una hipocresía que alucinas, el feminismo, porque el feminismo tú, busque, tú buscas en la RAE, que es otro argumento que me dan muchísimo. No. En la RAE si buscas, busca, es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y yo digo, mira, para empezar eso está mal escrito. Porque igualdad, ¿en qué punto? Igualdad de derechos, te lo compro. Pero el hombre y la mujer somos distintos. De hecho voy a poner un pequeño caso aquí, como el caso de Suecia y las sociedades escandinavas, que las cuales son las más igualitarias del mundo. Y casualmente, cuando menos se reducen las diferencias sociales entre el hombre y la mujer más se potencian las biológicas. Las mujeres, sin ningún tipo de digamos incentivo, porque esa es otro discurso muy feminista. No, es que las mujeres se nos lleva por este camino. No, es que es la sociedad que nos ha llevado a ir por aquí. Mm, está demostrado a través de eh, lo que ha pasado en Escandinavia, que les han criado a hombres y a mujeres los mismos valores, mismos principios, y las mujeres siguen escogiendo determinado tipo de carreras que van enfocadas a los cuidados. Las mujeres escogen carreras de enfermería, cogen carreras de medicina, cogen carreras que están enfocadas a las, hacia las personas. ¿Qué escogen los hombres? Los hombres suelen escoger ingeniería, suelen escoger arquitectura, suelen escoger carreras que van enfocadas hacia las cosas. Por ejemplo, bueno, hay siempre... muchas mujeres también que son arquitectas. Porcentajes, claro, vamos a hablar claro porcentajes, porcentajes mínimos. Porcentajes. Y déjame decirte una pequeña cosa. Yo por eso siempre digo, el hombre construye el mundo material y la mujer es la constructora del mundo espiritual que somos las personas y, e incluso las que no son madres intentan suplir ese instinto maternal cuidando a terceros. Vale, o sea que tú por ejemplo, ya voy a meter mi caso ya otra vez personal. Personal. Es que siempre me gusta, es Ay. que no sé nunca me gusta. Mira, en mi casa, vale. por ejemplo, el que nos eh, dio la, las bases espirituales, por ejemplo, fue mi padre, fue el señor. De, si te pongo a hablar de mi padre, sí, pero, cuando te meas, de cre, pero cuando hablo de creación del mundo espiritual me refiero a la capacidad de dar vida y de nutrir. Ah, y... las vale. No, no, es la espiritual, la de no. la de vale. espiritual, que es la que. No, no, no. Me refiero todos. a que, por ejemplo, nosotros, yo creo que el ser humano es mente, cuerpo y alma. Entonces, la única persona, o sea, la la mujer es la única que tiene la capacidad de traer vida a este mundo obviamente. obviamente con la semilla del hombre ojo esto es un pero no voy a entrar mucho en este bueno tema vendrán porque... muchas feminazis que dirán que no eh pues ah, da igual no, lo yo, que digan es yo que sabes que no, claro, dos más dos son cuatro Dicen que da no. igual que me digan que es cinco yo me voy a quedar en mis trece diciendo aunque la sociedad se vuelva loca alrededor mío y me intenten decir que Cosas son cinco lógicas. J cómo se vive el feminismo en tu país de origen <laughs> En mi país de origen, muy, sí. muy hipócrita. Venezuela, por cierto. Muy hipócritamente, igual que en todos lados. ¿Sí? Y en el vuestro, que no, no ha surgido mucho efecto ahí, ¿no? Sí, está surgiendo, gracias sí, al señor. Sí, sí. Gracias al señor, no, está sí, sí, empezando sí. A, a... A ver, movimiento feminista. Y es muy necesario... Sí sí. Claro. sí, sí. Y muy potente. A ver, nada que ver a comparación de Occidente tampoco, pero bueno. Va lento, va lento, pero bueno las necesidades son diferentes piensas que claro. De, claro es lo que totalmente antes. distintas no sí. es lo mismo cubrir una necesidad de una mujer que vive en occidente a cubrir las necesidades de una mujer que vive en oriente por eso digo que claro tú enfocas mucho a la mujer occidental pero es que la mujer occidental no es solamente la que vive en occidente sino que está en latinoamérica está en los países árabes y si nos ponemos de verdad, a investigar y a, y a ver lo que está pasando en el mundo, que me siga habiendo personas y que me digan que no son necesarias las políticas feministas a día de hoy, el feminismo que yo defiendo y que creo que deberíamos de defender todo el mundo, ¿eh? que son las bases de los derechos de las mujeres. Derechos de las mujeres a que no sean lapidadas, a que no sean violadas, a que puedan viajar, a que puedan entrar, a que puedan elegir libremente cómo vestir, Estoy a contigo, que si quieren Estoy o contigo, no casarse, Estoy lo contigo. hagan. Pero de, de verdad o no de verdad. Estoy 100% contigo. Sí. Hombre, es que, ¿sabes qué pasa? que con tu, tu mensaje a veces me parece un poco peligroso, porque hay mentes un poco cortas, sinceramente. ¿Y qué pasa? Que esas mentes cortas, escucharte a ti cuando tú hablas, tú no lo que haces es como darles más Vamos fuego, darle. ¿sabes? Darle caña. Y entonces puede ser muy peligroso. Un unga-unga te escucha hablar y se vuelve más unga-unga todavía. Y a mí me parece que tú no eres un unga-unga, me parece que no es un son. tío que tienes dos dedos de frente y hay veces que claro que, que puedes generar el efecto contrario puedo hacer aquí voy a hacer un llamado a los hombres que ¿Sí? ese efecto contrario el que no deseo provocar sí por favor eh, hombre, hazlo. Claro. a ver todo el cámara? mundo todo Hola. vale todo el mundo que me escuche chavales eh, esto no es para que seáis unas personas emocionales controladoras y pretendáis que la mujer es una propiedad vuestra simplemente yo os doy herramientas para escoger y también una cosa siempre digo en mi programa lo siguiente los hombres tenemos que ser Personas estoicas. El estoicismo se basa en controlar tus emociones y no dejar que el mundo te afecte. Las situaciones que ocurran alrededor tuyo no es realmente el problema, el problema es cómo tú reaccionas ante ellas. Cualquier persona que reaccione emocionalmente y le hace daño a una mujer, para mí no es digno de ser llamado hombre. ¿Te parece? Oye, muy bien. Vale, vamos mejorando. el J el se tema. retrata en un té y lo que surja es que esto, <laughs> por favor, hay que brindar. Es pero... que no te no llego Jota no llego ay 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 venga, ay, ay, pero, venga sigue te preguntaba chicas tenéis que tener en cuenta una pequeña cosa aquí vale que yo tengo un programa de tres horas y media vale y aquí lo resumimos todo. Bueno. No, aquí no es que lo, no no, si esto, esto no es un ataque para vosotras, ah, vale. es un ataque para aquellas personas que solo se fijan en los reels. Yo estoy en un contexto y obviamente tengo una frase que Eso a nosotras también nos pasa, que mucha gente solo ve los reels y luego no se ve el Me video pasó completo a mí. y Me la pasó radia. a mí mismamente. Claro, y dices, ¿cómo te centras en un reel de 19 minutos y tío, tienes un programa, ¿sabes?, entero? Pero bueno, la a gente mí Hay un, hay un se invitado se... tuyo que me hace mucha gracia, no sé cómo se llama, lleva unas gafas. ¡Antonio! Uy, Antonio. Antonio una leyenda, mando, Antonio. Te mando un saludo, me hace una gracia. Antonio, Yo soy tu fan, Antonio de pil. Que me diga las gafas que me las quiero comprar unas iguales que él. Vale, seguimos. <laughs> seguimos, va. Vamos a hablar un poco de tu país de, de origen, ¿no? Porque, a ver, hemos cogido como referente este ejemplo porque muchas veces en tu podcast decís que las mujeres. De alguna manera, el, el rol de la mujer es la de procrear, la de quedarse en casa, cuidar a los hijos y demás. Ahora, ahora me contestas. Pero, por ejemplo, eh, un, la exdiputada, ¿no? María Corina Machado ha conseguido, siendo mujer y con tres hijos, tiene tres hijos esta señora, sí, sí, ser elegida candidata para tratar de acabar con el chavismo con un 92% de los votos. O sea, ¿esta mujer qué es? ¿Extraterrestre? O sea, no podemos las demás hacer lo que hace ella. Podéis perfectamente. Eh, me gustaría saber si sigue casada. Por... Como que no sigue. Oye, me gustaría por favor, Te lo, busco, te lo no, busco. No, no, no. no. Escucha, era, era, una, era una simple pregunta. Me, me gustaría saber si es una persona que sigue casada. Lo busco. A Porque ver, yo te puedo dar una que estadística opinión? que demuestra que cuanto más sube una mujer en la jerarquía socioeconómica y su marido se queda atrás, las probabilidades de divorcio aumentan hasta no, un 90%. Está divorciada. ¡Ay! Y, 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 y no lo sabía, ¿eh? En 2001 se divorció de <laughs> Ricardo Sosa. <laughs> Vamos a ver, ¿cuál es la relación que acabas de hacer? Perdona, a mí me da igual que esta señora. Esto yo es te una, estoy hablando esto es un estudio, de que es una ¿vale? señora, que es una mujer que con tres hijos ha Exacto. llegado Tú me has a... has ser... pillado, ¿verdad? Ya me sí, pero realmente... J... He dicho que yo no digo que la mujer no sea capaz de ser madre y ser una persona extremadamente exitosa en el mundo laboral o en el mundo de poder, en la política, en lo que sea. La cuestión es que sí que lo tiene muy complicado para mantenerse casada. ¿Por qué relacionas... ¿Materia? Yo no lo relaciono, lo relacionan diversos estudios académicos de, por ejemplo, la Universidad de Harvard, en el cual te demuestran que una mujer, a medida que aumenta en la jerarquía socioeconómica y su pareja se queda estancada por su propia hipergamia, la mujer Hombre, acaba... Escúchame, acaba, escucha, acaba, no, 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 déjame terminar, yo, por favor, Sí, Maria. Te dejo terminar, terminar. La mujer, en el 90% de esos casos, se acaba divorciando. Hombre... Vamos a ver, si tú no eres capaz de seguirme a mí el ritmo y te quedas siendo un pelele, perdóname, y yo consigo ser la presidenta de un país con tres hijos y te quedas abajo, perdóname. Pero es que, no, pero, 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 ¿qué, pero ¿qué no me es... quiere decir ese estudio? ¿Que yo me tengo que quedar ahí con este pelele que no me sigue el ritmo? Pues, Lo que pues, quiere decir es que no. yo les digo a los hombres que no os fijéis nunca en el estatus. Fijaros en la... ¿Y si surge? Yo no sé, es una mala apuesta, a no ser sé de que estés dispuesto a seguirle el ritmo a una Mariam, pues dale para adelante. Yo te digo que seguramente encuentres a un... Habrá más? muchos hombres que me quieran seguir el ritmo, porque estoy no sé... Claro, o, seguro el, de o, de ello. Escucha, sí. o yo seguirle el ritmo también a un hombre, porque escucha, Perdona, a mí tampoco ahí, me gusta... Ahí lo acabas que de clavar. Claro, ahí lo acabas de clavar. Porque yo tampoco quiero a un de, min, claro. Mindundi, ¿sabes? Yo quiero a un señor al que al yo que diga... Puedas admirar. Efectivamente, y él me admire vale. a mí. ¿Eh? También. También es sí. ejemplo cosa? de los estudios estos que me estabas diciendo de esta señora de, de la futbolística que, no que esperamos que sea. ¿Sabes qué es lo presidenta? gracioso, María? Que yo no sabía si estaba divorciada. O sea, que lo has claro, dicho pero, a, a ojo le he dicho, Búscame ahí si Bueno, casada. si tenías 50% de probabilidades de que no, no. fuera y 50%. ¿Sabes qué? No. no, 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 tenía un 10% de probabilidades vale, de que <laughs> Vale, yo te pregunto, imagínate que no está divorciada, sigue casada. Pues nada, sería un. ¿Cuál excepción? sería tu explicación? No sería ninguna explicación, yo simplemente digo que las mujeres pueden hacer todo eso. Si es que yo no estoy diciendo que no puedan. ¿Pero qué hay de malo en divorciarse? que hay de malo en divorciarse? Sí. Pues escúchame que es una disruptura para la crianza de los niños muy grande. Ah, sí, joder, pues todos esos niños que han crecido con los padres separados y pacíficamente y todo bien, no creo que haya ningún ha habido, de hecho es peor estar en un hogar en desestructurado. Dos... Exacto. Pero escúchame, pues es mucho peor. te lo compro, eso estoy 100% de acuerdo contigo, la cuestión es la siguiente, las familias monoparentales han fracasado. ¿Han fracasado? Sí. ¿Monoparentales? ¿Por qué? Sí. Tengo un reel muy viral en el cual doy una serie de estadísticas en el cual, por ejemplo, el 75% de los chavales en reformatorios vienen de familias monoparentales, de madres solteras. Y un montón de estadísticas más que demuestran que las familias estructuradas, los chavales que crecen en ese ambiente, suelen dar muchos mejores resultados en cualquier métrica. A ver, no seré así. yo la que diga que la gente se tenga que divorciar. Pero volviendo al caso que te hemos puesto de esta mujer, que tú hayas conseguido el, el nivel que hayas conseguido de tener tres hijos y llegar a esa altura, a esas alturas, me da igual cómo lo llamemos, y que tengas tres hijos y te hayas divorciado. O sea, ¿qué hay de malo en, en ello? ¿O, o, ¿O qué quieres decir con tus estudios? ¿Qué quieren decir pues que estos estudios? por ejemplo, estudios? que es una mujer que, por que te, ejemplo... Me tengo que... Espera. Vale. ¿Los estudios estos qué quieren decir? ¿Que me tengo que quedar en casa cuidando a los hijos y no desarrollando Ahí mi vamos, talento? Vamos a dejar de contestar, a ver. Esa es la interpretación que tú le estás dando. Los estudios no pretenden decir nada concreto. Los estudios indican algo. Y lo que indican es un patrón. El patrón es el siguiente que el hombre que no le sigue el ritmo y la mujer es la que excede mucho en el mundo laboral, esa mujer le pierde el respeto, le pierde la admiración, por tanto, se divorcia. Ni, no creo que ni le pierda el respeto ni, la, ni le pierda la admiración. ¿Qué? Tú lo acabas Increíble? de decir básicamente, no. que tú no quieres, bueno, si es que tú ahora mismo hace cosa de menos sí. de cinco minutos... Acabas de decir básicamente lo que he dicho yo, pero encima personalizándolo, diciendo, yo no quiero un mindundi al lado. Pues ese, ese, ese sentir, es el sentir de muchísimas mujeres cuando es ella la que, digamos, tiene mucho éxito en el mundo laboral, mientras que el marido es el que se va quedando atrás. Sí, Por eso digo, y hablo de los roles, pero ya si queréis. Sigue, Seguimos, no. Jota, porque si no, esto se va a volver una locura. En tu programa se ha dicho que el rol de la mujer es quedarse en casa para cuidar. No es cierto, no es cierto. Ay, Jota, que te saco el reel, ¿eh? Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, sácalo. Luego ¿No lo sacamos. Bueno, <laughs> a no ver, está. mira, yo te, hago la yo te hago la pregunta, ¿vale? Eh, en tu programa se ha dicho que el rol de la mujer es quedarse en casa para cuidar de sus hijos, porque el trabajo es más para el proveedor que es el hombre. Vale. Igual. La la hemos escrito nosotras, pero sí que has mencionado... Menciono que el rol sí que tradicional... Dicho, ah, vale, ah, el el rol tradicional... El, el hombre ha de ser el proveedor. Estoy completamente y de acuerdo. Y la con el mujer, el mayor, el mayor logro suyo es... La maternidad. Exacto. Estoy 100% de acuerdo también. Vale. Eso sí lo he dicho, ¿eh? Eso sí pues lo he no dicho. Visto. Eso sí lo he dicho. Vale, yo quiero que me lo expliques. Que te explique por qué creo que el mayor logro de una mujer es la maternidad. Bueno, y que me expliques también por qué... Bueno, Mira. que bajo tu percepción la mujer es la que se tiene que quedar en casa. Mira, el hombre, el proveedor. Vamos a ponerlo de esta forma. La mujer, ¿vale? Siempre, históricamente, ha sido la que se ha encargado de criar a los niños, a y es un tema más biológico que un tema cultural. Vamos a hablar, claro, yo no le puedo dar teta, yo no. O sea, yo no lo puedo amar a, Yo no lo puedo amamantar, yo no lo tengo nueve meses encima. Yo no tengo ese proceso hormonal de después de ser madre de querer estar siempre encima de él, cuidarlo, que no me llore. Uh -huh. Entonces, Eso es un instinto más maternal que paternal. Es decir, se puede decir perfectamente, que el patriarcado o la manera en la que funcionaban las cosas es un constructo social únicamente o está ligado a nuestras capacidades biológicas. Es que, Jota, nosotras aquí tenemos un par de ejemplos, ¿vale?, de vale. mujeres a lo largo de la historia que han hecho una gran labor, ¿vale? Y te voy a, te voy a nombrar un par. Nómbramelas, sin problemas. Tenemos a Fátima fihri que es profesora y fundadora, bueno, fue profesora y fundadora de la primera universidad del mundo, en FED, en Fez. en Fez en Marruecos, Marruecos. Leila Al-Shifa, una, una de las muchas mujeres que disputaron en la medicina. ¿Vale? Y de su nombre viene el Hospital Al-Shifa en, en Palestina. Y la tercera es Mira de qué siglo te estoy hablando, el siglo VII. Jaula Vintal-Azuar, que nació en el siglo VII, militar que luchó codo con codo contra el imperio bizantino en el 636 y protegió al, pro al profeta. Yo te puedo seguir dando nombres ver, de mujeres este extremadamente claro, exitosas a lo largo de la historia. Damos tres, claro. Pero nosotras te estamos dando tres nombres de mujeres. Todas árabes. fueron madres, ¿verdad? Todas. Ya está. Entonces, claro, pero... pero espera, Yasmina, ¿y si no hubiesen sido madres... ¿Qué? Nada, son personas que trascendieron, ¿vale? Y ahí es donde voy a decir una cosa. Esto es una cosa que dijo Jordan Peterson, un referente intelectual mío, en el cual estaba hablando con una periodista y la chica le estaba diciendo algo así: ¿Qué pasa si yo no soy madre y demás? Y simplemente le respondió: Mira, la vida se puede convertir en un páramo extremadamente solitario a partir de los 40 años. Y a lo mejor, para ti, que tienes una carrera muy exitosa, puede merecer la pena el sacrificio. Pero vamos a hablar claro. ¿Qué porcentaje de personas son tan exitosas para que su trabajo trascienda y les llene tanto como para tener una vida en la cual solo tienes amigos? Yo creo que la familia nutre, la familia te da un propósito para vivir y sobre todo es capaz de hacerte aguantar situaciones que bajo ningún otro concepto aguantaría si no tuvieras bocas que dependen de ti. Pero vamos a ver, el mundo es muy plural y muy diverso. Habrá mujeres, vamos a, pero eso pasa también con los hombres. No todo el, no todos los mm. hombres llegan al éxito, no todos los hombres llegan al poder. No. Y no todas las mujeres llegamos al poder y a ser tan exitosas. Depende de lo que claro. tú quieras como objetivo en la vida. Si yo como objetivo quiero llegar a ser presidenta de Venezuela, ¿vale? No, no, de ¿vale? no. Como que ah no, no quieres que sea. <laughs> Oye, Protárme, pues escúchame, María ¿sabes? ¿sabes? lo que te quiero decir? Te prefiero al, al que está, yo, ¿eh? Pre me prefiero que está, hombre, sí, por supuesto. Voluntad. Yo sí. también lo haría sí. mucho mejor que él, estoy segurísima. Pero eh, eh, que también decido y gracias. quiero tener tres hijos, Muchas ¿por gracias qué gracias no? A o sea, quiero decir, eh, no todas las mujeres vamos a estar allí. Habrá quien decida que no, que oye, que, que se quiere conformar con un trabajo normal o la que no quiera trabajar. ¿Me Totalmente, explico? Perfecto. No todas vamos a ir a ser presidentas de un país. No. Ni todos los hombres lo van a hacer. Lo no que estoy diciendo es que básicamente sacrificar. La familia, por un trabajo de mierda en el cual estás a disgusto, ganando como ah, mucho bueno. 2.000 euros al mes, es un sacrificio que no te va a merecer la pena. Eso es, lo que, eso es lo que estoy diciendo. Ojo, me estás aquí trabajando en un laboratorio intentando descubrir la cura del cáncer. A lo mejor ese propósito y ese significado va a ser superior al de la maternidad y a ti te puede llenar más. Pero garantízate de que lo que estás haciendo trascienda... Es que un... el, mensaje, claro, el mensaje que deberíamos de darle las mujeres es que todas deberíamos de buscar nuestro propósito en la vida. Sí. ¿Sabes? Pero todas puedo hacer un pequeño matiz aquí. Sí. A diferencia del hombre. O sea, yo digo que la maternidad... Es el mayor logro de una mujer. En cambio, la paternidad no es el mayor logro de un hombre. No nos confundamos. El mayor logro de un hombre es garantizarte que les estás dando lo mejor posible, la mejor educación posible y las mejores herramientas para que tu descendencia se enfrente a los problemas que inevitablemente se va a encontrar en la vida. Y que le des amor, ¿no? El amor, sí. Que le des pero amor, amor duro. ¿Cuánta, ¿Cómo que amor duro? Amor ¿Cu duro. ¿Cuántos La vida niños están traumatizados porque sus padres, su padre, ¿eh? no le ha dado cariño? Ha estado. Venga, prove venga, prove venga, prove Te doy todo el material. Pero luego, a nivel emocional. Tú no crees, cero un, te voy a hacer una pregunta. El amor de padre y el amor de madre son amores un poco distintos. Por sí, e yo lo creo. Pero son necesarios los dos. Totalmente. Sí. Entonces, pero por ejemplo, el amor de madre, voy a poner este pequeño ejemplo. El niño se cae y el amor de madre es. Mm. Levántate, mi amor. Ven, ¿estás bien? Cambio el amor de padre, es más. ¿Por qué te has caído? ¿Te vas a seguir cayendo? ¿Entiendes? Tenemos dos maneras muy distintas de comunicarnos. El hombre. De... Sí, el hombre y la mujer nos comunicamos distintos. Y hay varios estudios también que. Hasta en eso somos distintos. Sí, me, Entonces, me, me, me parece estupendo. Pero hay una manera que ya también está complicada yo... de educar a los niños y es no andar constantemente detrás de ellos. Hay cariño, hay cariño y hay cariño. El hombre tiene mujeres que ser duro. Hay que han empezado. Cómo que el hombre tiene que...? El hombre ha de ser duro y el hombre tiene que criar a sus hijos para o sea, enfrentarse salido a situaciones han muchos padres sargento ¿Eh? y luego los hijos cuando han sido mayores le han dicho papá aquí te quedas en este eh, en este país hace falta una mili urgentemente ay sí yo estoy de acuerdo contigo qué tendrá que ver sí. con la mili con que los padres sean pues no que sé qué toda que la ver, disciplina pero, pero toda no. la disciplina que no puede inculcar el padre en casa el, 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 eh. oye y te digo una cosa Jota yo voy a la mili eh a mí sí si me llaman muy bien ya porque las mujeres también tenemos que ir a la mili te iba a contratar pero no es mi programa bueno <laughs> escucha no no pero yo sí pienso que aquí se debería hacer la mili porque hay cada tontao que que totalmente, reportar, ¿no? totalmente. Sí, vale. Falta testosterona en este país. No, antes... bueno, ¿eh? tampoco te vengas arriba, ¿eh? <laughs> vamos a seguir, pero antes vamos a hacer un pequeño juego contigo. que, ah, es que A nosotras ah, nos gustan mucho los juegos. Sí. A ver. ¿Vale? <laughs> eh, el juego se llama ¿Esto es machismo o no? ¿Vale? <laughs> Venga. Pues la primera pregunta. Fuah. Tú tienes que decir sí o no. Vale. Ayudar a tu madre en las tareas del hogar. <laughs> ¿Cómo va a ser machismo eso? Por el amor de Dios. Up to you, tú eliges, es machismo pero, o no, ¿no? Pero, ¿no? Pero... <laughs> vale, decirle a tu hermana, así no sales hoy. Me parece machismo, decirle a tu hermana, oye, te recomiendo que no salgas así, es otra cosa. ¿Sí? Vale. vale. Eh, no dejar que la señora pague, que la chica pague. No, eso no es machismo. Decirle a tu pareja, lo mío es tuyo. Eso es ser un beta. ¡Oh! Vamos a tener una discusión. Eso porque... es un beta, ¿eso es un beta, has dicho? sí se contrapone con lo que con tus ideales no porque hay que proveer hay, hay que proveer hay, hay que, que proveer porque si yo el hombre hay no que matizar me provee. mucho esto pero estamos hablando de tu esposa eh, he a, dicho, en, decirle a tu, de pareja, decirle a tu pareja. pareja pareja claro ojo pareja esposa It's not the same. Bueno, no. ¿cómo que no? Hay muchas parejas que llevan 10 años y son parejas de hecho. Y tienen unos cuernos así por betones. ¿eh? No pero todos. Que... Oiga, por favor, no todos las parejas. No, pero a de ver, esto tiene... nos estamos viendo. Escúchame, escúchame, como tú le digas a tu chica que llevas conociendo tres meses, lo mío es tuyo, eres un pedazo de bobolón. A ver, claro, pero no se lo vas a decir a primeras, pero cuando tú entablas de una relación, es tu pareja, tú, lo mío es tuyo. Lo mío es mío hasta que seas mi esposa. Punto final. ¡Ay! No vale, 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 vale. No, bueno, no, bueno. Eh, eh, es su respuesta, vale, seguimos. Ser el proveedor de la casa. Totalmente correcto. <laughs> A ver, no aceptar que tu ex eh, tiene pareja y chantajearla con los niños. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Vale. Uy, tú que tú eres muy rápido, y te he pillado, pillado. No aceptar que tu ex tiene pareja y chantajearla con los niños. A la mujer. Sí. A ver, o, o sea, sea, tú escúchame. y yo somos pareja. ¿Vale? ¿vale? Somos ex y yo tengo otra pareja. Me chantajeas con los niños porque tengo otra pareja. Pero es que la situación siempre es al revés. Es la mujer la que chantajea con los no, hijos te estoy al hombre. No, el juego y me tienes que contestar pero si esto es vale, machismo Bueno, en el mundo hipotético e imaginario que has descrito, pues no sé qué tiene que ver nada que ver esto con machismo. Perdona, ¿hay me parece una injusticia, pero no sé vale, qué tiene que ver con machismo. Vale, bueno. vale. Sí. Pero vamos a hablar claro. Es al revés siempre. No, Continua. no es al revés va. siempre, Jota. No. Seguimos, va, seguimos. Vaya. Decirle a tu mujer... Sí. Decirle a tu mujer: No hace falta que estudies ni trabajes, yo te lo daré todo. Mm, no lo llamaría machismo, lo llamaría otra cosa, pero. ¿Cómo, dilo, cómo lo dilo. llamarías? Es que no lo sé, controlador o. Es que tampoco controlador, no sé, simplemente es que depende, depende de demasiadas cosas. Decirle a tu pareja que no hace falta que trabaje no es lo mismo que decirle que no hace falta que estudie. ¿Entiendes? Porque yo a mi pareja, si yo de aquí a poco tiempo me monto con donde me quiero montar, le voy a decir, escucha, trabaja si quieres y si te apasiona. Lo que no quiero es que vayas con cara de culo a trabajar todos los días. Son cosas como muy diferentes. Sí, sí. Exacto. Vale. Ceder en situaciones aunque sea para complacerla. Ceder en situaciones súper beta. Súper beta, ¿eh? Súper. Vale, luego hablaremos de eso. Y la última, decirle a tu hijo, esa carrera no es para hombres. A ver, depende, de ¿a qué se va a dedicar? Se va a hacer un posgrado en tutus. Oye, perdona, hay muchos hombres que hacen, que estudian carreras de diseño. Por ejemplo, mira, la carrera de diseño. A ver, eh. Dilo, mismo dilo. o no? Sí, es, puede ser machismo, pero a vale. lo mejor hasta lo acepto y todo. <laughs> me da la sensación de que quieres mantener tu, tu, tu Yo, escúchame tu, tu María. de alfa Y hay una... es que no estás de acuerdo. Me, tengo estas Es sensación, que son ¿eh? preguntas, son preguntas un tanto complicadas. Yo sinceramente te diré que Porque si no me vas a escoger entre que mi hijo sea campeón de la UFC o sea diseñador, pues voy a escoger que sea campeón de la UFC. Si me das a escoger. Eso sí, te voy a decir una cosa. Yo no le voy a intentar imponer absolutamente nada a mi hijo. Y si su pasión es el diseño, bienvenido sea. Y si te Me sale cocinero. Bueno. Pues también. Sí. Pero le voy a decir que sea el mejor diseñador, que sea el mejor cocinero, Exacto, que sea el mejor bien. en cualquier tipo de ámbito en el que él se quiera desarrollar. Vale, Lo que vale. yo le voy a inculcar a mi hijo es ser el mejor siempre. Vale, vale pues yo voy a educar a mis hijos para que se coman a, a los hijos de otros. Me acaba de venir una pregunta que no la teníamos en mente. Si tu hija te dice el día de mañana soy homosexual, ¿qué le dirías? Mi hija. ¿Tu hijo? Homosexual. Me da, ¿eh? me da igual mientras se comporte como un hombre. A mí lo que no voy a aceptar. ¿Pero cómo... es... Descríbenos esto por favor. Sí, se más, comporte más masculino. A ver. A ver, a ver, a ver. Mentiría si te dijera que no. Sería un poco shock para mí. Mentiría descaradamente hombre, y no Imagínate soy... el hijo de J homosexual. O sea, es que no le pega nada. A ver, que no pasa bueno. nada. De hecho, tengo una persona muy cercana a mi familia que es homosexual y yo la amo, la adoro y no pasa absolutamente nada. El asunto es el siguiente: es que, que yo no lo creo, lo yo no tengo ningún problema contra los homosexuales. Tengo me genera más animadversión a las personas extremadamente afeminadas. Vale. No me gusta. Me genera un poquito de. digamos. No sé, no lo entiendo. No Creo de que rechazo son más papistas tampoco. que el papa. O sea, si tú mañana tuvieras un hijo que fuera homosexual, pero fuera un macho. Vale. Pero sí. si fuese afeminado no te gustaría tanto. Si me das a escoger no lo escogería así porque inevitablemente eh, no me daría nietos. Las personas homosexuales no se pueden reproducir, entonces a mí me gustaría tener nietos. Entonces... Puede pues, adoptar. Sería eh, otro tema totalmente distinto. Vale. El asunto es que no se puede reproducir con su pareja. Entonces, pues no me daría nietos. Vale. vale no me vale, daría vale. nietos. Entonces preferiría que no, pero sinceramente, como te digo... Eh, su prerrogativa, su vida, no me voy a meter, lo voy a querer y lo voy a amar siempre, siempre y cuando no vaya con el ombliguito por fuera y los pelos del culo saliéndose del tutú por mitad de la calle. Vale, Dame. bueno, vale, seguimos. Vale, ¿seguimos? ¿vale? Eh, vamos con más contenido así que hemos visto, ¿vale? Mi pregunta es clara, ¿de verdad te sientes orgulloso cuando dices frases como cuidado chicas, a quien abrís las piernas o chicas, mantened las piernas cerradas? Yo he dicho eso en el programa, ¿está ¿Sí? aquí mi socio? Yo creo que eso no es cierto. Sí, es de cierto hecho... porque además tenéis el título puesto. No, en está de título en portada. Portos. Bueno, aquí está mi persona, aquí los títulos los pone mi socio que está ahí sentado. Pero Yo tú no lo tendrás que validar. No. Bueno, vale, no, entonces, o no? no es una frase que dijiste sino chicas, no tipo. no no de hecho lo voy a decir chicas tened mucho cuidado a quién le abrís las piernas ¿Y, y, y qué más decía perdona te sientes es lo mismo te sientes orgulloso de hablar así orgullosísimo pero cómo puedes hablar de esa... o sea, si tu madre te escucha, mi madre me escucha, así, mi madre y, me y, pero escucha, pero bueno, pero yo te diría hijo, modera un poco ese vocabulario, no. ¿cómo? ¿Y qué le dices a los hombres? Tener cuidado donde la metéis, es que no lo entiendo. Tened cuidado donde disparáis. Pero, pero eso no te lo hemos ido a decir, te lo, te lo decimos, te lo oímos decir con respecto a las chicas. Jota, por <laughs> favor, ¿eh? No, eh, no, es que ya hemos estrenado serenada. en la radio y quien nos esté escuchando va a flipar o a decir, ¿pero esto qué es? A no, ver, no, pero a ver. A ver a ver, a, a, ver a ver, a ver. Chicas, vamos a hablar de biología un poquillo. Venga, La va. realidad es la siguiente: la inversión biológica en todo el proceso sexual de la mujer es superior. Voy a poner un pequeño ejemplo para esclarecer. Como te ¿no? encantan, ¿eh, los vale. ejemplos. Imagínate, mi hijo. Sí. Se ha ido de viaje de fin de curso a Punta Cana uh -huh. y me dice, "Joder, papá, se me fue la olla y he tenido sexo con 10 mujeres." Joder, pues lo, no veas. Pues mira, yo le diré, "Joder, eres un cerdo, no me parece moralmente correcto, porque aunque es otro tema, ya lo tocaremos luego." Le mandaré a hacer unas pruebas de tesis y ya está. En cambio llega mi hija y me dice, "Oye, que estaba yendo en Dominicana y me he follado a 10 tíos." imagínatele. Que se queda embarazada. Ella no va a saber nada más de los 10 tíos. Por tanto, ella tiene una responsabilidad mayor. Ella ha ido al viaje y vuelve con un regalito. Mi hijo, como mucho, ha dejado el regalito por ahí y no lo sabremos nunca. Bueno, pero la responsabilidad. Pero la responsabilidad. No, te pesaría? Si no, si no sabe ni el número. Si ha tenido sexo en los Ya, pero no te pesaría saber. Un, un, un segundo. Tú tienes sexo en los baños de una discoteca con un capullo que has conocido ahí. El capullo se va a su casa tan tranquilo. Mañana se levanta con una cogorza del, del 15 y ha dicho: ah, Ayer ligué en el baño. Y ya está cambio tú, te pasa eso y te quedas embarazada y te vas a tener que enfrentar a una serie de consecuencias totalmente distintas a las del hombre. Es que ese es el gran fallo de la sociedad moderna, que intenta equiparar la sexualidad que más que pero no se puede. No lo exculpo, vale, pero no digo excu... que no tiene la misma responsabilidad Lo que deberíamos biológica. de poner el foco no en las mujeres de que no abran las piernas o de que cierren, sino de educar al hombre para que no cometa ese tipo de cosas y de que mmm, no se sé que eche un polvo en... No, no, no echas un polvo en ningún sitio. Te esperas, si quieres tener algo con pero una señorita, me, tienes acuerdo, algo bien. Pero señorita, ¿por qué no le dices lo no mismo a las pongas, mujeres. No pongas el foco sobre las mujeres. Que ti que sí, que sí, que está muy Díselo bien. Pero, que, pero es que tu frase es cerrar <laughs> las piernas. Y entonces, claro, yo te tengo que contraatacar a ti. No pongas tú el foco en las piernas de la mujer y pon el foco en la entrepierna del hombre. Mm. O en a, sí. No en lo veo. Es que no lo veo. Porque como no, te, lo no, 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 porque en cuanto a que se el, le pide porque... una responsabilidad al hombre, no, no lo veo. No, el hombre tiene que ser responsable sexualmente también. Estoy bien. totalmente de acuerdo. Pero es pues que no. Es de los dos, no te... al mismo nivel. ¿Cómo que no? por el que te la acabo de explicar la inversión biológica de mirad? la mujer no es que es que no te puede dar igual porque es que aquí es donde está el punto clave del asunto el embarazo el, embara el embarazo ¿sí? es el kit de la cuestión obviamente pero es que ese embarazo también implica a ese hombre que el hecho de que sea un capullo escúchame, no le exime de su responsabilidad escúchame que ni tienes su número te he puesto dos casos en los cuales no conoces de nada a la persona has decidido abrir las piernas vale la que va a tener que enfrentarse o una de dos a un aborto que no vamos a entrar en la moralidad del mismo porque es un tema delicado uh -huh. vale la que se va a tener que enfrentarse a eso. A, en cierto sentido, a la familia. Al embarazo. A todo. Escojas la opción que escojas, estás jodida. En, en cambio, no... en cambio, el hombre ni siquiera se ha enterado de que todo eso ha ocurrido. No sabe. Has no visto los privilegios mí? de los que hablábamos al principio. Biológicos, hecho, no culturales. Eh, no, perdona. Pues esa. Eh, ese sentir que tenéis de ser más que las mujeres simplemente por el hecho de yo puedo echar un perdona, polvo perdona. quién ha dicho que echar somos echar... más Marian? yo tú porque no, por el... sí porque tú dices que te vas a dormir tan tranquilo a tu casa porque has echado el polvo de para tu empezar vida yo no y lo hago la chica de mí, y la chica se puede quedar en su casa quedándose embarazada hablar de esta manera así tan banal porque tienes que tener la responsabilidad moral de que tú también has echado ese polvo y deberíamos de lanzar ese mensaje vale entonces Señores, chavales no el consejo de el marian moral. es el siguiente si tenéis con una chica que no conocéis de nada, al día siguiente llamadla y garantizaros de que no está embarazada. Por supuesto. Vale. Por supuesto. Bueno, mejor por supuesto. no. Pero si estamos. A lo, el, por ejemplo que acabo, el ejemplo que acabo de poner es que no tienes ni su número. ¡Se lo pides. lo pides! claro Se lo pides por Ay, si, sí, pides porque, si la porque, mosca, Espera, si eres capaz Ay, ¿eh? Si eres capaz de tener sexo con una señorita, eres, eres capaz, capaz también. de pedirle el número de teléfono. Te voy a decir una cosa, sí. Mariam. Y aquí es donde entramos en el mundo idealista en el cual no te lo tomes como un ataque personal, siento en el que tú te mueves, versus el mundo realista en el que yo me muevo. Un hombre que tiene sexo en los baños de la discoteca al día siguiente, a no ser de que quiera repetir. No se le va a ocurrir Mira, ni yo te voy a decir una cosa para, para seguir con la siguiente pregunta. Me parece unos cerdos los dos quien tenga sexo en el baño. Siguiente pregunta. Por Muy favor. bien, ya. Eh, Ven, chicos, hombre. chicos, quiero dejar claro que a mí me no... parece. Me parece, lo que has dicho antes, eh, alfa o no alfa, me parece poco generoso poco hombría que. Bien. Un polvo en el baño. Totalmente de acuerdo. La mujer contigo. que acepte un polvo en el baño, de verdad es que no se quiere, tío. Y el hombre es un cerdo. Sí, totalmente y tampoco, y, tampoco y tampoco se quiere diría yo ya to está totalmente pero no os enfadéis chicas Tú. vale no os enfadéis no no mí, no, no pero me estaba imaginando a la pareja en el baño y me estaba dando mucho asco a mí, a mí también y chicos abogo por ¿Tío? una sexualidad responsable vale que aunque sí, claro. la red, aunque la red pill te diga bueno vamos a hablar de eso luego porque realmente las que le dais valor al hombre promiscuo sois vosotras pero vamos vale, a hablar no, de eso. otro otro mito que en fin a vale vamos. vamos a calmar un poquito las aguas <risa> <risa> relacionado en... de lo mismo para ti, como los hombres tienen... ah, vale. Para ti como los hombres tienen un mayor impulso eh, sexual, son las mujeres las que se han de tapar. ¿No sería más fácil aprender a gestionar estos impulsos? A ver, la pregunta, por lo que yo he interpretado, va por el hecho de que los hombres tenemos impulsos sexuales. Eso no es que yo crea, eso es un hecho. ¿Sí? La testosterona es la hormona que básicamente es la que dictamina nuestro impulso sexual y nosotros tenemos 20 veces más testosterona que vosotros. Imagínate lo más cachonda que, que te haya sentido en tu vida. Multiplícalo por 20 y así se siente un hombre de media. Uh, Pero eso excusa. ¿vale? No excusa absolutamente nada, María. Lo único que estoy diciendo, vale, es con el tema de el taparte o no taparte... Eh, a mí me da exactamente igual lo que tú hagas. Haz lo que te dé la gana. Ahora bien, yo no puedo pretender ir con un Rolex por las Ramblas a las 6 de la mañana y con un fajo de billetes atado aquí y pretender que no me pase nada. Y si me pasa, siempre la culpa va a ser del que me agreda. Siempre. Quiero dejarlo esto bien claro. Vale, siempre. Vale. Gracias. Uh -huh. Siempre. Gracias. Pero hay responsabilidad. Tú tienes que intentar ser responsable y tienes que intentar evitarte situaciones en las cuales puedas salir dañada. Y esto es tanto como hombre como mujer. Totalmente de acuerdo. Vale. Yo creo que es la, una de las cosas que estoy así como más... ¿Estás de acuerdo en más cosas de las que te imaginas? Pero tienes un papel no, que desempeñar no, no, yo creo que no, es al no, revés. El papel lo estás haciendo tú, pero <laughs> vale, no, vale, si vale, más vale, me has conocido me antes, nada. sabes que no soy así. No, ya no ya yo ya aquí van a ser. ¿Y estás chispas? diciendo que yo no soy así? Estoy ah, vacilando. vale, ah, vale. vale. <laughs> Siguiente pregunta. A ver, ¿crees que hay más violaciones a mujeres por... Vale, ¿crees que hay más violaciones a mujeres porque estas mujeres visten más descubiertas? No, no creo que eso sea un, ¿No? un factor... Es que yo conozco un par de casos que me han dado mucha pena, son mujeres cercanas a mí, en el cual obviamente los que hicieron eso son los culpables de absolutamente todo, pero ella se fue de una discoteca con seis chicos que no conocía de nada a ponerse drogas en una casa en la cual no conocía. Me parece una irresponsabilidad por su parte, independientemente de que los culpables sean los que ejercieron esa violencia y ese acto atroz. Quiero dejarlo aquí bien claro. Me parece lo más jaram, pecado, eh, sucio e inmundo que puede hacer una persona es violar a una mujer o pegarla. Lo quiero dejar bien claro. Pero hay que responsabilizarse uno de los actos, es intentar no exponerse a situaciones en las cuales pueda salir dañada. Yo a mi hija nunca la voy a decir: sola y borracha puedes llegar a casa. Y si el mundo te agrede es que el mundo es injusto. Mira Reina, yo le voy a decir el mundo es injusto ya de serie. No intentes cambiarlo, juega con esas normas y te irá mejor en la vida. Vale, claro. vale. Es que claro, también queríamos decirte que la India ¿vale? es uno de los países ya, 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 con Lucía, más, con más primera, violaciones a mujeres. Pena, ¿eh? Claro, y entonces yo, yo pienso, esas mujeres tienen una vestimenta tradicional que es el sari. No, pero eso es, ¿Vale? eso es otro. Claro, pero es, tienen una vestimenta tradicional. O sea, ¿qué más allá puede ser que esas mujeres provoquen? Porque sí, es que no creo que cuando alguien no sea, no creo que sea un tema de provocar. Ojo, yo creo que cuando una mujer enseña lo hace para generar una reacción en los hombres. No creo que se vista así por sí misma. Eso es mentira. Nadie está en su casa viendo Netflix con un escote. Nadie, ni nadie se maquilla en su casa cuando está en un, haciendo una película. Es decir, ahora bien, la reacción vale generalmente suele ser que alguien te entre un piropo a ver si ligas demás eh, los taraos que hay en el planeta Tierra que vale. ejercen ese tipo de violencia sobre las mujeres por mucha educación que metáis no van a desaparecer no pensáis vosotras que es un mejor mensaje decirle a las chicas que se cuiden porque decir sí. no es que hay que educar en que la gente no viole y hay, hay que educar en que la gente no robe. ¿Te imaginas que a mí me entra un ladrón en mi casa y salgo con una nana a cantarle un cuento y le digo chicos, robar está mal. Estás quitándole el pan a mi familia. ¿Tú crees que me va a hacer caso? ¿Tú crees que él no sabe que está haciendo algo antisocial? No, eso a lo mejor no te hace mm -hmm. caso, pero que tú tengas el, un hijo el día de mañana y le eduques en valores y en respeto totalmente, a la mujer pero vamos a y hablar, en claro, que no la al los... respeto a las mujeres. María, no todo el mundo tiene el privilegio de una familia y mucha gente se ha criado sin amor. Y, 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 todas ¿Y educación. le esas... estás dando la razón lo que te estaba diciendo. Sí, total. Realmente, y por eso es tan importante el rol del padre y por eso es tan importante el rol de la madre. Todas vale. esas personas que acaban desarrollando ese tipo de actitudes tan antisociales generalmente viene por una distorsión en el núcleo familiar. Entonces, yo lo que digo es, vamos a intentar potenciar la familia, vamos a intentar potenciar las fortalezas masculinas y las fortalezas femeninas y juntos no estamos en guerra. Bueno, hoy en día, por desgracia, sí, pero realmente nosotros no somos iguales, somos complementarios. El día que entendamos eso todo irá mejor. Bueno, sí que somos complementarios, estoy de acuerdo. Vale, seguimos, ¿eh? Al final me vas a acabar dando la razón, María. No te vengas muy arriba. Nos vamos a cenar, María, ¿o no? Venga, vámonos a cenar. <laughs> vale. Red Venga, pero, pero un vamos cap, a seguir cap. con el podcast. Eh, ¿Por qué dices que los hombres están silenciados? Pues porque hoy un hombre no puede decir a su pareja absolutamente nada sin que el grupito de amigas que yo le llamo la junta directiva Vamos Bien. a hablar eh, largo y tendido de la Junta Directiva, ¿vale? La Junta Directiva es aquella junta de mujeres que muchas están solteras a todo esto, que lo único que se encargan es de mantener solteras a sus amigas, dándoles malos consejos. Si tu chico te dice, mi amor, no me gusta que salgas así a la calle. Es porque él está pensando bajo el prisma del hombre. No es para controlarte y demás. Es porque sabe que a lo mejor algún volado gilipollas de los que hemos hablado previamente, que ojalá mm -hmm. desaparecieran del mundo. Pero eso es jupilandia. No van a desaparecer. Entonces, ¿quién es el que se va a tener que partir la cara como alguien a ti te ofenda? Yo. Yo me parto la cara, eh, Jota. Tú no puedes con un hombre promedio, Yasmin. Mira, me la partirá él, pero un guantazo claro. mío se lleva. Chicas, pregunta seria, ¿vale? Hombre. P pregunta seria. Tú estás con tu pareja y alguien te toca el culo. ¿Qué reacción? Le me meto un puñetazo fuerte no, que por que Yasminas, por lo que veo soy las dos bastante guerreras, pero sed honestas. Estás vale. con tu pareja y te ocurre una situación así. Dime qué reacción, por favor, sed honestas. ¿Qué reacción esperas de tu chico? Yo preferiría en ese momento estar sola que esté mi chico. Porque si no, claro, porque prefiero um, Pelearme yo con él, que se pelee él. Porque claro es que no, tú es lo no te mismo. puedes. Ahí partimos de la base. Mira, si un hombre te dice un zorra o un piropo demasiado caliente o cualquier cosa que sea improcedente, ahí te puedo llegar a comprar que seas tú la que tome las riendas porque ha sido un ataque verbal. Cuando entramos en el ámbito físico, que es tocarte, uh -huh. ya es mi apartado. Ya lo sé, ya. Tú, las mujeres, no podéis hacer nada contra un hombre porque el hombre es superior físicamente a la mujer. Bueno a ver, superior, yo tengo una superior. de amigas Jota que si te meten un puñetazo te tumban y no te levantas. ¿eh? A no ser de que me pillen durmiendo de lado, lo dudo Que mucho. no, que hay mujeres que tienen mucha fuerza y más que un hombre. Es que escúchame, esto está estudiado, ¿por qué te crees? Es que los estudios Jota, Si, estudio, J, si, si, de eso, verdad, si ¿eh? eso no, pero es que aparte si eso fuese cierto, ¿por qué no hay divisiones mixtas en MMA? ¿Por qué no hay divisiones mixtas en fútbol? ¿Por qué no hay divisiones mixtas en cualquier sí, deporte? No es que no lo hay porque el hombre tiene una capacidad física superior eso a la es mujer. Es indiscutible. Exacto. Sí, eso sí, indiscutible. Por tanto estáis de acuerdo en eso cuál que tú, no, como hombre, no puedes permitir que tu mujer, bajo ningún concepto, se eh, embarque en una aventura física contra otro hombre. O una chica una vez me dijo: No, es que yo tendrías que esperar a que él reaccione mientras yo le pego. Y digo: Pero Escúchame, un solo golpe, y a lo mejor te ha sacado tres dientes. Y luego voy yo a tu casa y le ha sacado sí, tres dientes sí. delante mío! Queremos decir que, que no estamos dice, a favor mira, de la es violencia. Es que soy un super beta alía de feminista y dejé que ella se encargara de la situación. Eres un gigante. Bueno, es que ya, eres un pelero. Esto para ti es un hombre silenciado. Eso. Es otro tema <laughs> Es sí. que claro, no me has contestado porque dices o sea, que están ¿hay silenciados hombres. Los hombres están silenciados porque los hombres ya no pueden decir Esto no me gusta, quiero una chica que sea exclusiva Quiero una chica que respete su sexualidad Quiero una mujer que esté enfocada a la familia ¿Qué quiero significa mujer... respetar su sexualidad? Pues una mujer que no se acuesta con cualquiera Y ojo, no, ¿a poco estoy abogando por la virginidad? Pero estoy abogando porque, por ejemplo, el hombre valora muchísimo la exclusividad No te haces una idea de cuánto Nosotras Tú... también, ¿eh? Mucho. A ver, a mí me viene que? uno que se ha tirado a toda Barcelona. Y escúchame, Depende. hombre, ¿y ¿qué, qué exclusividad te llevas tú, Jota? Te la puede empezar a dar a partir de ese momento. De hecho, te puedo decir una cosa, muchas Pero mujeres pues no estamos un segundo, en las ya. mismas. Es, exacto, por fin nos estamos entendiendo. No estamos en las mismas. Y sí, deberíamos Estoy estar adelantando, ¿eh? En, en ese aspecto ¿eh? nunca vamos a estar en las mismas, porque por desgracia, el player, el hombre que tiene acceso a mucho sexo con muchas mujeres, es un hombre cotizado en el mercado de citas. Eso es mentira. Eso es cierto. Eso es mentira. A mí me vino un señor que se está cepillando, como dice Yasmina, a medio Barcelona, a medio Madrid. Y yo le digo En ese momento, gracias. no, pero imagínate. Déjame de ponerte en un contexto. O sea, ¿quieres decir que si yo te estoy conociendo a ti y tú en tu pasado te has cepillado a medio Barcelona y yo eh, me he cepillado a medio Madrid, ¿quieres decir que yo tengo las de perder enfrente de ti? No, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Déjame ponerte en contexto. Siempre tengo que allanar el terreno para que sea comestible. Sí, sí, porque. Te voy a poner en una tesitura. Tú conoces a un chico, a mí, por ejemplo. Vale. <laughs> te ilusionas con él. Vale. Dices, este chaval. Me gusta mucho. Uh -huh. Tiene futuro, tiene una carrera, tiene ingresos, es guapo. Tiene todos los atributos que tú Oy, buscas en un hombre. Qué bien te vende ese eh, J. No era por mí, vale. Ah, vale. Es es un modelo hipotético. Es el modelo hipotético, vale. vale. No, no no lo decía por mí, tampoco soy tan flipado, un poco, pero no tanto. Entonces, tienes a ese chico ideal. Vale. vale, pero él te dice, "Joder, yo cuando estaba en mis 20 he sido un golfete." Ay, es que las dicho hasta con tono Tú ¿Crees que vas a descartar a ese hombre para formar una familia con todo? Es un 10, lo único que ha sido un golfo. ¿Vale? En sus. No le descarto. Vale.

Ponedlo vosotros una mujer con estudios una mujer que no me interesan los estudios muy importante una mujer con un buen puesto de trabajo buena en, que tiene un piso tiene su coche respetada su estáis describiendo al hombre ideal no a la mujer ideal que eh, lo no sepáis, no es ¿eh? la mujer ideal la mujer ideal que a lo mejor para ti no es la ideal perdona para muchos hombres es la mujer ideal y nah. de pronto tiene un momento de... de promiscuidad en su vida la ¿Un conoces momento, a ver. Una, una etapa como has dicho tú con ¿Vale? el ejemplo del de hombre de, de que estamos hablando, no, de no, pasado, una época, ¿no? de su pasado que ¿Y de ha cuánto estamos barrio? hablando, porque yo bueno, estoy dispuesto a aceptar ¿no más de lo mi... que te imaginas. No has hecho la misma pregunta que no es lo mismo. no mismo yo te he dicho que el hombre, mira, qué? yo te he dicho que el hombre era un golfete, pero un golfete de los buenos, de los que hasta vale, pues con, con más de 100 mujeres. Y tú no lo descartes. Igual del rollo. Sí, el rollo y ahora su pasado y tal y de pronto la conoces y te enamoras de ella. Descartada. Motivo porque no me da pues ningún escucha, tipo de. ¿eh? Porque pues no me... para mí este tipo de mentalidades es machismo. machirulo alfa Escúchame, yo soy como Tyrion Lannister, ¿vale? A mí me da igual. ¿Tú has visto Juego de señor. Tronos o no? Sí, sí. ¿Has, sí, visto? Visto, sí, vale, ¿has visto? visto? Vale, ¿has visto lo que le dice no a John acuerdo, Nieve? No no, no, no me acuerdo. Pues le dice, nunca. Eh, ...intentes ocultar lo que eres... ...y llévalo como un escudo... ...yo Oye, no me ahí. considero machista... ...pero si para vosotros eso es machista... ...pues bienvenido... O sea, sí. ...a ver... Tomo. ...pero me parece... No, no, dignidad, me, pare, ...me parece una injusticia... ...o sea me parece injusto... ...el mundo J. no es justo Yasmina... No, pero, son, pero, ...pero vamos a ver... ...cómo me puedes decir... ...que un hombre ha tenido su pasado... ...con la descripción que me has dado... Se la puede aceptar, no pasa nada y la mujer no. La sexualidad masculina y femenina no es lo mismo. Y aparte de por la percepción que ambos sexos tenemos de la misma, también viene acerca de un grado a la hora de, de la dificultad. Voy a poner otro pequeño ejemplo. Venga. Tú ves a un chico de 2 metros 10 en una pista de baloncesto haciendo un mate y no te impresiona, que no, porque mide 2 metros 10, es uh -huh. fácil. Perdona, chicas. En cambio, ¿me ves a mí que mide un 80, clavar un mate en una... Creo que mide 2,13? Es decir, joder, qué brinco pega este tío, ¿no? El acto es el mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿quién lo tiene más difícil? Yo, porque mido menos. Sí. Entonces, ¿quién tiene más facilidad a, a, al acceso al sexo? Bueno, no, no, Maria, ma... ejemplos absurdos. ¿Por qué no? Es absurdo. Yo quiero saber por qué bueno, descartarías pues te a esa voy a poner mujer. Otro... si te has enamorado de ella, tío. De es verdad. Que yo no me enamoro. ¿De es verdad? Que yo, no me, yo no me enamoro. Yo no creo en el amor como las películas de Disney en el que ellas. es bueno, Vale, pues nos gustaría saber Uy, cómo te enamoras la... tú. <laughs> ¿Eh? ¿Cómo te enamoras tú? Pues conociendo irracionalmente. Yo defiendo al hombre racional. Muy bien. Muy racional. Bien. Y después de conocerla y enamorarte, y es que... Que no me enamoro. Mujer, escúchame, para empezar te digo una cosa. Una mujer muy promiscua en el pasado tiene determinados rasgos que son muy fáciles. Muy fáciles de ver. Cambio una chica que ha sido bastante exclusiva, mantiene bastante su feminidad. Yo creo que en el sexo es una simbiosis entre dos almas, ¿vale? En la cual tú coges un poquillo de cada persona con la que has estado. Cuanto más hombres hayas estado, inevitablemente vas a ser más masculina y más difícil de hablar. Va a tener una actitud más agresiva hacia ti. Eso está comprobado, pero con el tiempo se va, quiero decir. Y si tú has estado con una persona hace 10 años, pues obviamente no, no te queda nada de esa persona. Una pregunta, si a ti te dan a escoger, ¿vale? Entre un chico que gana mucho dinero o un chico que no, ¿con cuál te quedas? Obviamente con el que gana mucho dinero. Bueno, depende. Bueno, pero así, con el con el vale, son, son 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 las dos mismas personas, pero uno gana más y uno gana menos. Ok, bueno, es lógico. Es lógico, pues para los hombres, ¿vale? Nuestra lógica y nuestros intereses van enfocados hacia otra cosa. Y nosotros te dan a escoger la misma mujer, una con pasado y una sin pasado y siempre vamos a escoger a la sin pasado. No estoy y si de acuerdo, no Pero vale, seguimos. Sí. Hombres, opinad, ¿estáis en el chat o no? Opinad. Venga. es que hemos pasado sí, pues... del chat literalmente, eh. Sí, no, 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 no nos hemos conectado. A ver, eh, Jota, ¿qué diferencia entre un hombre beta y un hombre alfa? Un beta es un subordinado y un alfa eh, tiene más rasgos de liderazgo, pero de decir, de aquí quiero matizar porque aquí mucha gente se le va la olla con esto y quiero ser responsable, el hombre alfa no existe en todos los ámbitos, ¿vale? Es imposible, no somos simios o gorilas en el cual el alfa es el alfa. Punto, no hay discusión, perdón, no hay discusión alguna. No, hay muchas cosas y actitudes en las que tú puedes ser una persona muy líder y en otras cosas puedes ser muy sumisa o muy subordinada. Entonces, eh, básicamente es eso: el alfa lidera, el beta sigue. P ponnos un ejemplo para que la gente sí no sabe de estos conceptos. ¿Cómo que un ejemplo de hombre beta y un ejemplo de hombre alfa? Un ejemplo de hombre alfa y beta al mismo tiempo. Un hombre alfa podía ser Will Smith, ¿no? Smith era una persona totalmente respetada por todo el mundo. Tenía una carrera meteórica. Era una persona totalmente bueno. Porque hablas el pasado, en pasado, el... J. Porque ya no es respetado. Ah, ¿por qué? Porque se ha divorciado. No, 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 no porque, ah, vale. su, porque, porque estaba en una mesa roja como estas, diciéndole su mujer enfrente, diciéndole cómo se estaba follando a un amigo de su hijo y encima se lo vendió la infidelidad como un viaje espiritual para reencontrarse consigo misma y el gilipollas tenía una cara de subnormal enfrente así. Que estaba muriendo, el, el, el pobrecillo. O sea, que de alfa... Pero es pasa que... beta. No. Eh, era un alfa en un ambiente, pero en su hogar, la mujer era la que llevaba los pantalones realmente. Pero Will y Smith me... no desapareció por eso, sé sincero. Will, Will Smith, Smith des desaparec desapareció vale. cuando le metió el puñetazo, el puñetazo a la señora puñetazo. que era en la ¿Y a cuenta de qué viene todo eso? Porque se enteró no? de lo que pasaba. Eh, escúchame, pasa. ese, ese hombre, es que ve de esa entrevista a toda la audiencia que vea sí. esto, ve de la entrevista de, 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 de Red Table, eh, Jada Smith. Con Will Smith, ¿vais a ver la cara de un Simp beta siendo destruida por su mujer hablando, enfrente? Hablando de Simp eh, eh, ¿un, hombre, ¿Un hombre beta es el que llora? No No tiene por qué. No, no. no. El que no, le llora a la mujer, sí. El que le llora a la mujer. O sea, si tú, por ejemplo, tienes ¿Estás un, jodido, desamor, llamas, un desamor... Si estás, un jodido, desamor. Si, estás jodido, si estás jodido, llamas a los bronzos. Los bronzos siempre están ahí. Y, que, y que, tú, <laughs> por ejemplo, ¿tú llorarías delante de una mujer? No. ¿Por, ¿Por qué? qué? No, porque le lloro a mis amigos antes. A mi mujer soy... le voy a siempre dar una imagen de ojos. Si estoy mal, se lo voy a decir. Le voy a decir, mi amor estoy mal. Pero no le voy a llorar. Sí, si no... Déjame que te diga una cosa, por favor, porque esto Dime. para mí es realmente importante. Una de las cosas que me marcó a mí la vida fue cuando un día llegó a mi casa y vi a mi padre, entrado en sus 50 años, derrumbarse, llorar. Y yo dije, mi padre es un ser humano. Derrumbé esa, ese mito que yo tenía con mi padre de padre militar y tal. Y yo pude tener una re mejor relación con mi padre porque mi padre empezó o Lloró. sea Yo le vi llorar a mi padre, ¿sabes? Y yo dije, hostia, qué bonito. Yo no, yo no le aconsejo llorarle a la pareja. Pero ver, hay situaciones cuéntanos. y situaciones. A ver, hay varios ejemplos. Es que en YouTube ponéis mismamente como un chico... Eh, no, yo quiero saber llorar. la opinión de Jota. La, YouTube... la, la opinión de Jota es la siguiente. Nunca es recomendable llorarle a tu mujer. Pero tú lo estás diciendo en serio. Totalmente, 100%. No, no es recomendable, no es ¿Y algo ¿qué positivo. qué cuando tienes esa emoción? Tú hablas con ella, ¿vale? Y le muestras la emoción. Júlame pero la tienes bajo control. Que nunca has llorado. He llorado, ¿Delante Dios, de una mujer? No, nunca. No, no te creo, Jota. Pues lo o sea, tiene... tu futura novia. Ojo, Entonces tienes un, una gestión soy una emocional. Persona increíble. Un poco, soy una persona un poco robotizada, la verdad que no pero tengo no mis. No puede ser. No eso, tengo eso mis es escuchadme, natural. chicas. Yo no tengo mis emociones reprimidas, es al contrario, pero las tengo controladas. Y créeme que no, no. Es que vosotras operáis en el mundo emocional y os encanta, os encanta que el hombre sea vulnerable, no, sensible. No, no es verdad. Entonces, ¿por qué queréis que vuestros no chicos llore? Porque ¿No no, yo no quiero que mi chico me llore. Yo lo que quiero es que claro. si está desbordado, si tiene un problema, si se le ha muerto un familiar... ¿No prefieres si que está... vaya con una solución? No, perdona, Ojo, lo del familiar no. es otra, es, es okay, otra okay, historia. Oye, por favor, La, yo... tiene emociones. Y si vale. tiene un problema gordo y, 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 y está desbordado. Puedo matizar, María. ¿sí? Pues quiero sí, que matiza, me lo matiza. Puedo matizar, María. Una cosa, es que tú llores porque se ha muerto tu hermano, porque se ha muerto tu padre, porque se ha muerto tu madre. Es una cosa totalmente distinta a lo que yo estoy hablando aquí. Ahora bien, tu chico te llega a ti del trabajo. Es que mi jefe hoy me ha dicho que he hecho mal el informe, ya es que no puedo más, no aguanto. <laughs> A ver, también te digo, vamos, a hablar, ¿sí? claro. en vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. A a mí siguiente me da un poco de repelús. Tiene, bueno, tiene que que las decir. maletas en la calle al día siguiente, y lo sabéis, <laughs> y lo sabéis. No y le dices, you belong to the streets, my bro, adiós. Te estás caricaturizando y estás haciendo mofa de, de una situación que no es real, y tampoco estamos hablando de eso, porque incluso a lo mejor si yo lo hiciera, a lo mejor mi pareja me diría, no, tía, pero por favor tía, no te pongas así, no te pongas así, me diría. he visto a mujeres llorar, porque qué? ¿Por la amiga no le contestó un whatsapp <laughs> pues no me contestó que que no. es que no tú ¿eh? ¿Eh? No. ¿qué clase de amigas tienes tú? evidentemente somos más emocionales pocas pero tengo pero a ver, no, el ejemplo que has dado es un poco exagerado. Es un poco, pero una, mira, por ejemplo, el instinto natural de un hombre cuando ve a una mujer llorando es acercarse y decirle, "¿Estás bien? ¿Necesitas algo?". En cambio, al revés, tú cuando ves a un hombre llorando, generalmente sabes que es por algo que ha tocado fondo, es algo duro. Y si esa persona tú sientes que es una gilipollez, le vas a perder el respeto inevitablemente. Por eso no hay bueno, que, es que llorar. No es, entonces, claro, es que no estamos a... O sea, entraríamos a hablar del tipo de lloros. ¿Por qué tiene que llorar? O sea, tú darías un manual de instrucciones, chicos, tenéis no. que llorar por esto, por esto y por esto. No llores si no nunca. Lloráis, y no lloréis nunca. No, ¿por qué? No lloréis Porque nunca. Porque no lo ¿no? veo productivo. Y si vais a llorar, chicos, llorarle al psicólogo, <coughs> llórale a tus amigos Lloran y, a, y, y a tu mujer. Y a tu mujer, no le vayas con problemas, vele con soluciones Siguiente. siempre. Bueno, seguimos con más preguntas. Eh, con J. Eh, Son los Sims. Eh, para ti unos pagafantas, creo que lo he pronunciado bien. Los Sims son pagafantas, es otra manera de llamarles, sí. Son pagafantas. <laughs> sí, aliades, betas. Sí. Pero, sí. pero por, una, por una situación, claro. O sea... Pues una, para mí un Sim es una persona que se olvida de sus propios intereses para complacer a otra. Por y ejemplo... Específicamente, <laughs> específicamente a la mujer. Hay muchos hombres y muchas mujeres que joder cuando se están conociendo, tú de alguna manera quieres impresionar, pero tanto una parte como otra, ¿eh? Esto lo hacen los hombres y lo hacemos las mujeres. Y tú lo has y hecho, J. Entonces... El, qué, el has... qué, a ver, repetir porque me estoy te perdiendo. Te estás perdiendo. Tú cuando estás conociendo a una chica, joder, quieres impresionarla, quieres darle su, tu mejor versión y ella te quiere dar su mejor versión también. Esto entraría dentro de ser un sí. Bajo ¿Sí? ningún concepto, no, por el amor de no Dios. Es... Eso se llama cortejo de toda la vida. Vale, cortejo. y entonces, ¿qué cortejo, le hace ser simp? seducción... Vale, entonces me he perdido. Entonces, ¿Qué, ¿qué ha le hace ser un simp? Es lo siguiente. Venga. Tienes un examen ¿Mm? en la universidad. Es que leí este comentario el otro día y me hizo mucha gracia. Vale. ¿no? Porque es un simp que, gracias a mi canal, ya he lo reconstruido. Lo entonces, el chaval... Tenía un examen y una amiga suya de la universidad le pidió los apuntes. Y el chaval fue corriendo como un gilipollas a darle los apuntes, llegó tarde a su examen y suspendió. Eso es ser un Ese simp. Ese es un tonto. Un simp, un simp, un simp, un simp. Un simp es el que paga OnlyFans. Un simp es el que está comentando eh, fotos de mujeres a las que tiene cero probabilidades de obtener. Eso es un simp. <laughs> un simp es una persona que vive por y para la complacer al sexo opuesto. Un simp es el que no tiene ningún argumento para estar en contra de lo que yo digo y aún así lo está porque cree que así va a mojar el churro. No, amigo, no vas a mojar el churro. No lo vas a mojar. Vale, yo, yo tiene... en eso yo estoy de acuerdo contigo. A ver, siguiente Por pregunta, Dios. J. Los simps. Pobrecillos, no es para. No, claro, claro que no, que a lo mejor deben de tener algún problema, alguna historia que tiene. Problemas, problemas de autoestima, sí. problemas de autoestima, de habilidad social, pero para eso se entrena, chicos. No os preocupéis. Y yo no os llamo Sims para que os quedéis siendo Sims, es os para llamo para Sims mejorar. para que mejoréis, ¿vale? Vale. Jota, <laughs> hablas de que las mujeres ya no quieren relaciones serias o una estabilidad. Pero es que fíjate que nosotras diríamos que son los hombres a los que si les planteas tener una relación son los primeros que salen por patas. Totalmente de acuerdo con eso. Fíjate lo que te quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que ocurre aquí es lo siguiente. Que los hombres tenemos pánico al matrimonio a día de hoy porque es un, el peor negocio en el que te puedes embarcar. Pero, pero has dicho antes que... Ya no... lo sé. Pero es que por eso las leyes están montadas de una forma en la cual yo puedo decir que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, pero al mismo tiempo saber que si me embarco en una aventura para casarme con una mujer, puedo acabar totalmente destrozado. Puedo acabar destrozado reputacionalmente, emocionalmente, económicamente. Entonces, la verdad es que de la forma en la que están montadas las leyes en Occidente, casarte es un mal negocio como hombre. Por tanto, yo creo que viene más por el miedo a perder todo lo que has construido que a, a no querer una relación, porque ¿Tú yo creo crees? que instintivo... Sí, yo, porque yo he hablado con muchos hombres y muchas mujeres, y yo creo que en el fondo te diría que la gran mayoría de personas tenemos ese instinto de querer tener una descendencia. ¿De qué me sirve a mí hacerme multimillonario si no tengo nadie con quien compartirlo? Si no tengo un legado que dejar. Mi legado, no va a haber mayor legado, por mucho que monte aquí un movimiento gigantesco, ojo, que no es, es un hipotético caso, uh -huh. si no tengo a nadie con quien compartirlo. Bueno, hay muchos en ese caso, ¿eh? Entonces, hay mucha gente así. Sí, y casi todos, pero el caso es el siguiente, que los hombres tienen miedo a las relaciones hoy en día por ¿verdad? cómo están. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Vale? Solamente dirías Entonces, que es por el matrimonio. O sea, por el matrimonio. Que es por el tema, de, y los por los... El tema de los y hijos hay Es ya que como tú con pareja. los hijos ya tienes una manera para tener controlado al hombre 24/7 las leyes están montadas de un, una forma en la que el hombre es un simple pelele vale, vale. pero pero una cosa eh, J es que yo conozco de mucha gente que ya no es ni por matrimonio ya es que yeah. le tiene o sea tiene fobia al, al al hacer oficial la relación, por ejemplo... Os pues voy a decir una cosa, chicas. Yo creo que la hipersexualización afecta tanto a hombres como a mujeres a la hora de formar un vínculo a largo plazo. Entonces, una persona que está, digamos, y sí, lo voy a decir, tanto hombres como mujeres, muy usada, ha, ha pasado de mano en mano, ta... ambos sexos aquí, ¿eh? Ambos sexos aquí. <laughs> vale. Ambos sexos. Ambos sexos. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que luego no se ven con la misma persona toda la vida porque les gusta... Porque les gusta experimentar cosas, entonces ahí entran las relaciones poliamorosas, vamos a abrir la relación. Bueno, y, bueno, 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 bueno vamos eso, a ver. Eso, eso es un mundo. Haram, total. Haram, super haram. Siguiente pregunta. Yo es que de verdad hay cosas que, en fin, eh, seguimos. <laughs> Luego lo hablamos, Marian, tranquila. Sí, sí. Eh, <laughs> ¿Qué significa que una mujer tiene una mayor responsabilidad a la hora de mantener relaciones porque se va a quedar embarazada? Esto ya lo hemos hablado, creo. ¿no? Claro, sí, pero que, o sea, eh, volvemos un poco a, a volver a este tema porque no me queda claro el tema de que simplemente por una porque una mujer se vaya a quedar embarazada. ¿Quién carga nueve tener... meses al niño? La mujer. Vale. Y si tú tienes sexo con un nisu que no tienes ni su teléfono ni nadie, el nisu va a tener alguna consecuencia por tener sexo? Dime la verdad. Sí, pero es que ese, ese mensaje es, es, es no, muy... No, 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 no. Ese mensaje no estoy es diciendo muy complicado. Que lo ha, no, porque... Yo no estoy dando el mensaje que tú estás interpretando. Yo lo que estoy diciendo es el mensaje real de que si tú tienes sexo indiscriminado con una persona que no has conocido absolutamente nada, la que tiene el riesgo de quedarse embarazada y el chico no va a tener ni puta idea porque no lo vas a volver a ver en su vida, eres tú. Next. A ver, Jota. Yo, a lo largo de esta conversación, sí que ha habido veces que no, no te he sabido pillar mucho. Sí. Porque sí que es verdad que... Vas como de caballero, ¿vale? Y proveedor, pero al mismo tiempo también, bueno, animas a que los hombres, pues no... En cierto caso, pues no ayuden a sus parejas, por ejemplo, a... Que no a, ayuden a... A, a... estudiar, porque si te pones a estudiar y consigues un pedazo de trabajo, te va a dejar por el director. Me no, lo no, no, Yasmina, no, no. Eso, perdona si lo has interpretado así, a lo mejor vale. ha sido un error mío de comunicación, ¿Sí? no voy a tirarte a ti del muerto, pero lo que yo quiero decir, básicamente... Es que como hombre tienes que saber muy bien con quién compartes tus recursos. Yo lo que les digo es que si vas a ser ese hombre proveedor, vas a ser ese hombre, ese caballero, que me gustaría que todos fuéramos, ¿Mm? tienes que hacerlo con la pareja indicada. No lo hagas con cualquier mujer que pasa por tu vida pensando que has encontrado ahora. Y vamos a hablar claro. ¿Vale? Eh, el 80% de los hombres son invisibles para las mujeres, totalmente invisibles, no existen. Las mujeres se fijan en el 20% de los hombres que son los que son más guapos, los que tienen más recursos, los que tienen más... El resto te diría, perdona, son per inexistentes. Per perdona que te corte. Te diría que incluso hay mujeres que prefieren fijarse en hombres poco agraciados. Sí, pero el estatus es importante, aunque sea. Pero poco agraciados, porque vale. yo no hago nada sí, con compro. el guapísimo. Te lo compro, te lo compro. Vale. vale. O sea hay, hay, mujeres que prefieren, pero tiene que tener mucho carisma. Si no eres guapo, tienes que hombre, tener mucho. Hombre, claro, algo. Escúchame, si no es por un lado, es por el otro. Siempre. Entonces, el hombre es atractivo por sus activos, por su físico y por su juego, labia. Cache. Labia. Activos, caché. Entonces, ahí es donde el hombre es atractivo. Si no eres por el físico, lo vas a hacer por la labia y por el tal. Yo creo que el hombre top es el hombre que tiene un poquito niveladas las tres. ¿no? Vale, y entonces, este mismo hombre, si está con su pareja y yo que sé, me alimento, le ha pagado el máster a su pareja, ¿tú eso lo animas? Porque claro, tú, tú Siempre dices y cuando ojo, sepas... ojo, 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 porque a lo mejor te va a dejar. Conozco a muchos hombres que han los paga oposiciones, se les llama. El otro día se habló de ese tema en mi programa, que le pagan la oposición a la mujer, y él se queda trabajando de normal y la mujer lo acaba dejando por el alto ejecutivo. Si vale. queréis, os voy a decir por qué pasan estas cosas. Se a llama ver. hipergamia. Chicas, la mujer está diseñada biológicamente, ¿vale? para buscar a un hombre superior a ella en casi todos los ámbitos. Esto es duro de asimilar, pero la mujer quiere un hombre que eh, sea más alto, que sea más fuerte, que generalmente tenga más ingresos y solo por ese tipo de hombre se siente eh, atraída. El resto no vale una mierda, ¿no? Los matamos a todos y los quemamos. ¿Pero por qué quieres hacer esa salvajada? Hombre, claro, que si tú estás, si estás diciendo que solamente Escúchame, nos fijamos... Tú te estás dando cuenta de la gran diferencia nos entre lo que yo he fijando. dicho y lo que has dicho tú. Sí, pues me fijo totalmente porque tú solamente <laughs> dices que las qué mujeres dura, nos, ¿eh? nos fijamos en, esto, no. en estas personas. ¿Qué le dirías a, a las mujeres, mujeres? No, no, a las mujeres a a que se fijan en hombres más bajitos, en hombres poco apaciados, que es muy relativo eso de ser guapo o feo, totalmente. y en hombres que no tienen puestos como poderosos. A esas mujeres no les diría nada. Yo los hombres lo que les voy a decir a, las, a los hombres. ¿vale? Ah, pero a los, yo quiero que le digas algo a esas mujeres. A, luego se lo puedo decir, pero es que aquí el foco está en los hombres. Porque Venga, tú has dicho ah. que yo pretendo. No, yo lo que pretendo es que esos hombres, uno, el físico no es este, tan importante. Vale, no lo es. Sí es muy importante la labia. Sí es muy importante el estatus. Entonces, tú esas cosas las puedes adquirir, son habilidades sociales. No te quedes estancado pensando que va a llegar una princesa del cielo a salvarte la vida y te va mal el resto de tus días, eso es un error muy de Disney. Tú tienes que ser un personaje de anime en cierto sentido. Tienes que entrenar todos los días, tienes que esforzarte en ser tu mejor versión y créeme que cuando tú estás alineado con tu propósito, inevitablemente tu atractivo aumenta aunque seas bajito. Y el de la mujer también, ¿no? Entiendo. La mujer cuando está es alineada es que con El hombre y la mujer no alineada, valoramos. Es que aquí es donde. Cuando está alineada, a mí me da igual lo que valore un hombre. dar a un hombre. Muy Yo bien. vivo para agradarme a fenomenal. mí misma. Claro. Yo he venido fenomenal. con mi alma a este mundo y me iré con mi alma a este mundo. Si vale. en el camino me encuentro con hombres. Que con los conecto y con los que estamos en la misma simbiosis, perfecto. Si no, pues oye, perfecto, me quedaré como tú dices con un gato o con diez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque obviamente es así. Hablando de los gatos. Oye, Jota, que yo tengo un gato. No, pero tienes pareja. Escucha, escucha. Míralo, míralo. Qué mono, Es precioso. Por tener un gato. No, pero qué va, chica. Las mujeres también buscamos nuestro propósito en la vida, ¿no? Sí. Y no somos atractivas por ello. No. Toma ya. O sea, ¿tú ves, que... una mujer con propósito, tú ves una mujer con propósito en el mundo, que no tiene es, las cosas. No es lo que más me claras. interesa, chicas. Bueno, es que, por a favor. Tí, a ti no te interesa, Jota. Generalmente... Tú no puedes hablar por en boca de todos los hombres. Ay, por vamos favor? a dejarle contestar. Chicas, quiero que entendáis esto. Generalmente hablando, el hombre valora la exclusividad, la fertilidad, la juventud y la belleza. Eso es así. Y no lo vais a cambiar. Ah, no. ah vale, vale. Espera, espera. Mamá que tú ya no eres atractiva, abuela, tú tampoco y a todas mis tías no. tampoco. Perdona, ¿me estás diciendo que las mujeres somos atractivas por nuestra juventud? ¿Por qué más has dicho? La fertilidad, fertilidad la fertilidad. La o sea, virgen. una mujer que no puede ser madre no es atractiva. No, no es atractiva. Puede puede serlo, pero ojo, una persona que quiera dejar un legado obviamente, escuchan caído dinastías por no poder tener hijos. Eh, Entonces, bueno. yo te digo una cosa, María, me estás llevando la conversación a un tema en el cual quieres dejarme en mal lugar y no pasa nada, lo entiendo, no. pero déjame decirte una pequeña cosa, María. Déjame decirte una pequeña cosa. La cuestión aquí es que. Te voy a decir la verdad. Una mujer, una vez ha cumplido más años, deja de, ser más deja de ser igual de atractiva que cuando en sus 20. Eso es así. Es que le pasa a los hombres también. No. Le pasa a los hombres, Depende. ¿cómo que no? ¿Te puedo, te puedo y además, yo esto? diría que hay muchas mujeres que son más atractivas a sus 40 que a sus 20. No. Eh, realmente, la verdad es que no. Pues y te sí. voy a explicar una cosa, Mario. No María. estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo, pero aquí entra un punto clave que es el hecho de que estas tendencias están marcadas por la biología, ¿sabes? Eh, esto no es algo que el hombre controle, no es algo que nosotros queramos. A mí me encantaría pues que me gusten las de 40 para tener una familia. A mí me pueden gustar las de 40, pero físicamente y ya. Jamás estaría con una mujer de 40. Decirle a las mujeres que no pasa nada, tenéis tiempo para encontrar a una pareja tal. La realidad es la siguiente, chicas, y la que me quiera escuchar y quiera tener una familia, es, en cuanto más joven eres, más opciones vas a tener de encontrar a alguien. Que te quiera y te valore. Los hombres, los hombres generalmente valoramos mucho las cualidades que he mencionado previamente. Y deciros otra cosa no me parece un buen mensaje porque me parece alejaros de la realidad masculina. Y tú has dicho una cosa. Estoy en desacuerdo. Ya lo sé, María. Una cosa no quita a la otra. No es que te esté diciendo que le digas a la gente. Que... Los hombres que se queden atrás no van a acceder a las mujeres más atractivas. Claro, vale, o sea, que está. No, 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 no. Tú como hombre, si te quedas estancado, vale. no vas a tener acceso al mercado de citas. Y si tú como mujer dejas pasar tus mejores años, tus opciones. La ventaja de la mujer en este aspecto es que siempre va a tener alguna opción, siempre. Siempre, vale. Siempre. Pero ahora bien, ¿va a ser el hombre con el que tú soñabas con 25 años? Hombre, pues obviamente... La respuesta que no. es no. Las opciones, la calidad de tus opciones se va a reducir drásticamente. Bueno, J. Antes de terminar el programa, la verdad que... Vamos a respirar un poco porque aquí ha habido mucha tensión. Pues ¿os la habéis tomado muy personal. no, chicas, y yo amo. Y nosotras a ti, de verdad. Era, gracias, gracias. La no. verdad que es una charla, una entrevista. Tampoco queríamos que se incendiara tanto, ni tomárnoslo tan... Yo no me he tomado bueno. nada, chicas y público, yo no me he tomado nada personal. No, lo que pasa es que son temas, pero que son es temas normal, polémicos y es yo lo normal, son entiendo, Son temas polémicos y también te digo... Yo siempre veo el lado positivo de esto, porque igual que muchísima gente nos estará escuchando, nos estará viendo, hay muchísima gente que opina como tú, hay muchísima gente que opina como ella. Eh, yo, pues no sé si la gente habrá podido saber qué, de qué opino, porque no sé si he quedado un poco en incógnita. Pero bueno. Eh, es importante también dar diferentes opiniones porque la gente siempre va a opinar de diferente manera. Y oye, o sea, la, liber motivos, la libertad de va? expresión debe primar ante todo, nunca se debe censurar ha quedado ningún programa, discurso. Ha quedado un programa bastante. Yo me, lo he he bien. me lo he pasado muy bien conmigo. Pero mis espérate, Jota, que antes de terminar, ah, vale, antes venga, de terminar. A ver, tenéis eh, una, una bombilla por ahí guardada. Escucha, ¿no? otro juego, no podemos irnos sin que juegues el yo nunca. Vale. Este yo nunca es. Has jugado tú al yo nunca, ¿verdad? El típico yo nunca. ¿No? Sí, bueno, que siempre acaba bien. así de alcohol y que siempre acaba en juegos sexuales en los que me suelo ir. No me bueno. gusta, chicos. Yo, yo soy una persona que tiene la lujuria bajo control. Intentad serlo vosotros también. No, pero escucha, estos son chupitos de té, ¿vale? Nos lo vamos ¿Tú a ¿Tú quieres? ¿Que me dé un parraque al corazón o venga, qué? Venga, va, chupitos, no, chupitos de té. Pero chupitos cortitos entonces, Sí, dale. cortitos, va. Vale, vamos a empezar. Empezamos, ¿eh? Yo nunca he ayudado a mi madre en casa. ¿Qué toca hacer? Si has ayudado, te lo bebes. Ah, bueno. Has ayudado, ¿eh? Yo también. Obviamente, como debe, a, como debe hacer. O sea, si tú ves a tu madre pasando trabajo y no la ayudas, eres un gilipollas. Muy bien, muy bien. Venga, yo nunca le he dicho a mi pareja cómo tiene que vestir. Esto es para los tres, ¿eh? ¿Tú sí que lo has hecho? No. Entonces no tengo que beber. Claro. Ah, bueno, pues me he equivocado. Vale, nunca, o sea, le... no, nunca lo has hecho. No. Vale. vale. Y yo... chicos, no lo hagáis tampoco vosotros. Simplemente si no os gusta, dejadla. Yo, ¿cómo lo eh, no, yo no, yo no lo he hecho. Respeto. A Hombre, ver si no me gusta. Sería ¿no? un poco raro, ¿no? Es que los hombres no es vamos si no... con los huevos colgando por la calle. Eh, ¿Cómo? Ni las mujeres. Las mujeres iban con los melones con los colgando los... por la calle, sí. <laughs> no, con los melones. No, perdón. A ver, no, sí, entonces claro, sí que claro. lo haces. Mira, entonces se está riendo sí... el productor porque sabe que tengo razón, ¿eh? Entonces sí que lo no haces. Entonces sí que lo no haces. <laughs> Porque Porque, verdad, no, 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 yo la dejo, yo lo dejo muy claro, que hay un tipo de actitudes que no me gustan, que tú, si estás soltera, puedes ir todo lo provocativa que quieras, pero si estás conmigo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Te... No lo no lo compro. J, te tengo que decir una cosa, hay muchos hombres que están viciados al puñetero TikTok con tirantes que se le ve todo el pecho hasta aquí y haciéndose selfies y no sé qué con canciones. Vale, yo mi, ese es mi sociedad cosa. fallida. Oh, pero y tan fallida, yo los quemaría a todos. Vale, <laughs> tú imagínate, ya sí, sí, yo los quemaba porque o sea, de verdad que están respirando aire que no deberían de respirar. Tú imagínate que esa es mi pareja. Uy, uy, uy. Yo sí que le tendría que decir, "Oye, cariño, Pero escúchame, tú nunca no te estarías con no semejante pongas esos... betón." Eso es eh, eh, <laughs> Ese Eso es, para empezar. Ese no es ni beta, ese es Beethoven. Beethoven. Pero, pero y tanto, pero y tanto. Va, seguimos, seguimos. Yo nunca he sido infiel. No, yo nunca he sido infiel. Venga, que te llama el chupito. El macho ah. alfa ha sido infiel. Sí. Vale. Pero lo fui cuando era muy nene, lo siento y me arrepiento, lo siento, mi amor. Bueno, ya no es tu amor. Bueno. No, 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 de hecho me odio ahora mismo, pero bueno. Lógico, no, lógico. Siento, bueno, y después de escuchar, a ver. Siguiente. Eh, yo nunca me fijo en el estatus social de la gente. Espera, eh, cámara, me, me están focando, ¿no? Yo no. sí, lo acepto y lo digo. Me, 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 yo sí, me fijo. Yo no. En el estatus social de una persona no, no me condiciona. No. no. ¿Pero no. ¿para, no. Qué? ¿Eh? para qué? ¿Eh? En general, a la... en general. Yo, nunca yo es que te lo digo cosa, una cosa. Yo puedo estar en una mesa rodeado de millonarios o puedo estar en una mesa rodeado de, de las pobres. personas más... Sí, de hecho es que mi en... he tenido una plantilla de... 50 personas a mi mando, en la cual todos vivían en barrios construidos por casas de hojalata en República Dominicana. Soy venezolano y me afecta cero a la hora de desarrollarme con una persona. Vale. Eso sí, tengo en cuenta determinados aspectos a la hora de la educación y demás se nota hay temas de conversación que no puedes tener con todo el mundo eso es un bueno hecho. pero pero no, no es algo que me condicione para que seas alguien cercano o no yo digo la son última... tus valores y tus principios los que van a dictaminar si eres una persona que me interesa tener cerca vale vale yo nunca he rechazado a nadie por ser un calzonazos yo ¿Cómo? rechazo a cualquier amigo que sea un calzonazos de hecho muchos amigos míos han vuelto a ser amigos míos porque han dejado de ser calzonazos así que yo no rechazo a nadie la, la, la. eso no se lo cree ni ella chicos no le hagáis caso eso no es ca... no, verdad no, <laughs> yo voy a beber por si, si acaso yo, si yo tengo un amigo que es calzonazos cómo lo voy a rechazar por ser calzonazos no sí pero a un novio calzonazos no lo quieres eh, María vale. reconócelo reconócelo no lo calzonazos quieres. que me des siempre la razón todo vale, pues no, claro. María mi amor tienes razón María no te quiero. pero igual que no igual igual que no aceptaría a una amiga ni, ni a nadie que me diera la razón en absolutamente todo bien ya habéis Venga. oído chicos no sois calzonazos <laughs> la última J, yo nunca he criticado la orientación sexual de nadie. No. Uy, esta es dura. Eh, sí, 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 lo sé. Yo yo, yo. yo sí. Me está enfocando, ¿no? Yo sí. Yo la actitud sí, pero la orientación en yo, sí. Yo la. No. Eh, eso. Yo la actitud, entonces no, hay no hay la orientación. orientación. Hay que, hay, claro. Es que yo, ¿no? A mí no, no, a no me, la es la a orientación. De que me claro, la orientación, por no tanto. Pues la orientación. No. A mí no, lo que hagas tú en tu actitud. cama me da igual, eso. Sí. Pasa no pasa nada. Cosas del directo, chicos. Bueno, bueno, eh, Jota, no queremos... Ha sido un placer, ha sido un placer. Sí, de verdad que, que sí. Ha a ver estado... si venimos metimos en tu territorio. ¿Queréis venir a mi programa? ¿Algún sí. día. Vale, perfecto, pues. Nos pues invitan. Si sí, sí estáis invitadas a mi programa algún día. Eh. Sí, queda, queda en directo, ¿eh? Retratado. Sí, todo lo que se ha dicho aquí está en directo. Yo estoy acostumbrado a hacer directos y la verdad que, en mi opinión, a nosotros tengo... nos encantaría ¿eh? ir pues, a este programa y estar en dos. territorio Red Pill y territorio y No, pero es en un territorio semejante a este, básicamente. ¿Sí? No va a ser una conversación muy distinta. Únicamente que yo me voy a poder explayar un poquito más. Vale, vale. Esa es la única diferencia. Pues muy bien. bien, oye, pues Jota, muchísimas gracias por haber venido, por haberte tomado un té con nosotras dos y esperamos que a todo el mundo le haya encantado, que seguro que sí, y que tú te la hayas pasado bien. No le he pasado muy bien, chicas, y quiero dar un pequeño. Pequeño mensajito. Vale. Chicos, por favor, entended una cosa. Eh, es muy importante saber convivir con opiniones totalmente distintas a las tuyas. Mariana aquí me quiere cortar el cuello durante esta conversación, pero estoy convencido que ahora cuando nos tomemos algo fuera va a estar mucho más contenta y mucho más feliz porque... Me caes bien, te lo digo de verdad. Yo sé que te caes bien. Oye, ¿qué tienes María? que decir de mí, Jota? Pero yo que no he quedado tenido, incógnita, de verdad. Jasmine, que ¿sabes, que bebeca, es lo que eh? ocurre, ¿sabes qué es lo que ha ocurrido contigo? Que tú no has estado tan guerrera conmigo. Entonces, por eso, tú y yo se ve que tenemos más afinidad. Vale, en sí. cambio, con Mariam, a ojos de la audiencia, puede parecer que aquí ha habido una. Vale, hay que fuerte. recalcarlo. Claro, que pero escucha. Exacto, a ojos de la audiencia, Para Mariam, que parece, Mariam que parece. Que no se la coman. No. Se me van a comer, pero no pasa nada, estoy acostumbrada. No. Eh. Yo, yo, yo supongo que también y... tendrás haters también, ¿no? Sí, son ¿Pocos? Vale. Tengo, tengo dos o tres que son Cristina, bueno, no la voy a mencionar, pero que comenta en todos los vídeos. Bueno, nosotros también. Nosotras también. Vale. Siempre, pero son dos o tres, ¿eh? Jota, tenemos el resto que dejarlo son... aquí. ¿Vale? Hasta él es fan ya, mira. <risa> sí, <risa> seguro. Bueno, y María, eh, no queremos tampoco cerrar el programa sin antes mencionar el número de muertes que sigue habiendo en Palestina. Sí, nos ponemos un poquito serios porque a día de hoy, 8 de diciembre, ha superado los 17.000 muertos. El 70% son niños y mujeres. Son datos poco exactos teniendo en cuenta que la mayoría sigue enterrado bajo escombros. La piel de gallina. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, desde aquí también pues iremos actualizando las noticias de última hora, lo, las muertes y el número de niños y mujeres afectadas y bueno, desde aquí también lanzar un poco el feminismo también al país Oriente que también está en guerra, la gente está muriendo y aquí te lo que surja hace lo que puede, ¿no? Sí, totalmente. Informar. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, todo nuevo, formato nuevo, estudio nuevo y nada, uh -huh. nos vemos en la próxima. Muchas gracias en Radio El así Con vuestro té. <laughs> Chao. Chao.